Hola y bienvenidos a este increíble vivo de los primeros Tucungue, muchachos, aplausos. ¡Qué calidad, papá! Hoy tenemos una tarde increíble acá. Estamos acá transmitiendo de la central de EA Sports, patrocinados por Monster. Y vengo a presentarles acá a mis grandes compañeros titanes, alias perfectos jugadores de todo. Le vengo a presentar al aviador, al increíble de Boquita, de Francisco Molinari, muchachos, un aplauso. Y después acá vengo a presentar a un Nautilus, a un legendario. Vengo a presentar a Jerónimo Bracero, alias el destructor, el tacleador. El tacleador. Yo estoy manejado, tengo una gana este torneo, me ciba todo, Hay que activar los comentarios. Se viene con toda, con toda. Es una locura, muchachos. Es el mejor vivo de todo el año. Ya se lo puedo asegurar desde ya. Muchachos, le tengo que presentar al hacker de la noche. Perdón, al hacker de la tarde. Es el titán, es el chabón que no, la rompe toda. Es que cada día se supera a sí mismo. O sea, yo creo que tranquilamente podría ser un youtuber profesional el chabón. No, el que está atrás bambalinas. Por primera vez. Presentámelo. Me deja presentarlo. Es el fullback. Es el director técnico. Es el que está ordenando a los jugadores. ¿Cuál puede ser un buen apodo? El hacker. Para mí el hacker de los hackers. Tomás Perelló, dicen que le dio clases a Anonymous. Un aplauso para el hacker Tomás Perelló. Un aplauso, boludo. No, la verdad que genial. Sin él, mira, me quito los anteojos, clavo la del César. Sin él, esto no puede ser. La del César. Ustedes no lo pueden escuchar, tampoco lo pueden ver. Pero es el que nos está cuidando a todos. Exacto. Sí lo pueden ver. Sí lo pueden ver. Pero está ahí, mirá, está ahí atrás. Siempre. Exacto, está acá. Bueno, muchachos, bueno, ¿les parece si comenzamos a tratar esta increíble tarde que se viene con toda? Pero bueno, vamos a empezarla como se debe, ¿no? Me parece perfecto. Nice. Vamos a arrancar con una oración, si les parece. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te ofrecemos, Madre Nuestra, la masculina. Te ofrecemos todos los esfuerzos, todas las cosas que los jefes, los escuderos, los templarios hacen y dejan de hacer. Y te pedimos que todo eso lleves a nuestro Padre y siempre intercedas por nosotros, como Madre buena que sos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Tarcisio, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Santos Pedro, Andrés y Juan, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, muchachos, ya está. Ya arrancamos, digamos, por iniciado completamente este increíble vivo. Y creo que hay que ir a lo que hay que ir, ¿no? Hay que ir a lo que los pibes vinieron y a lo que todos están esperando, ¿sí? Hay que ir a lo importante. Jero, por favor, te dejo la palabra a vos. Está, viste cuando está silenciado y hablás durante media hora. Bueno, lo que les vengo a presentar no es una presentación, es una presentación. Se viene el torneito que estaban esperando, mandamos convocatoria, día a día,
Y ahí hay que jugarlo algún día. ¿Eh? Sigan descontando los días. Tuki tuki. Nombre controversial, me dijeron. Nombre controversial, ¿eh? Polémico. Nombre, metimos nombre, metimos. Hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos. Y se vienen los grandes Tukum Games. Que las malas lenguas. Puede ser trascendental. Las malas lenguas dicen que hay más humo que realidad. Y hay mucho humo. Hay mucho humo. Hay mucha realidad. ¿Qué crees, humo? Pero hay mucha realidad. Hay mucha realidad. No me acuerdo cuál de los cantantes lo dice, pero. No me acuerdo cuál de los cantantes lo dice, pero no te lo voy a negar. Ahí. Bueno, muchachos. A ver. Entonces. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es bien el torneo? Cuéntenme, boludo. Cuéntenme así los pibes también se enteran un poco. Yo te cuento un poquito. A ver, hay dos torneos. Vos te mandaban el formulario y tenías que anotarte en dos torneos. Piola. Mucha gente anotada, ¿eh? Donde van los más picantes, los pibes, ahí, los que tienen play. Y después están los que son de mi bando, los más rústicos, ¿eh? Que van al plato. Ram me conoce. En el plato tenías, vos te anotabas, tenías dos vidas, es decir, tenías una vida para jugar al golf, en el torneito de golf, y una vida para jugar al torneito de fútbol. Está todo pensado. Mira que puso Pulpo, hay mucho humo, pero mucho fuego, por Sí, papá. No puedo leer los comentarios porque están así. Sí. Yo no estaba acá al lado, así que yo le voy contando cuando aparezca algo gracioso. Ah, claro, pues podemos ser así. Ahí está, yo voy a hacer la misma. Bueno, miren, escuchen, si les parece, ¿sí? Así ya empezamos. Yo voy a ir explicando bien el de Fortnite y después, bueno, va a ir Jero explicando el de plato. El mío, o sea, el torneo de Fortnite va a ser así. Ya ven que tienen un grupo, están en WhatsApp, todos, ¿sí? Ivo va a ser también el otro coordinador que va a estar conmigo, ¿sí? Así que lo que ustedes tienen que hacer es, si no pasaron su nombre, pasarlo por el grupo a Ivo, o sea, a Ivo particularmente, que lo tienen ahí en el grupo, o lo pasan al grupo, ¿sí? Y él lo va a invitar a la sala, ¿sí? ¿Cómo, en qué va a consistir el torneo rápidamente? Van a ser partidas 1v1, ¿sí? De creativas, van a ser Faceway, ¿sí? No me acuerdo cuánta ronda va a ser, Ivo sabe cuánta ronda va a ser, me parece que son unas 5, pero después le preguntan a él bien. Y bueno, el que gana pasa a la siguiente ronda y el que pierde queda eliminado, ¿sí? Pero obviamente lo seguimos, que siga transmitiendo el video porque va a estar legendario, vamos a estar espectando todas las partidas de plato y vamos a estar espectando también partidas de Fortnite, así que por favor chicos, no se pierdan esto que va a estar... Sí, Berry. Arpado. Ahí hay mucho nivel. Sí, Berry, ¿qué? Voy a tirar una más, ¿me dejas? Una que es nueva. Es primicia. Es primicia, y como dijimos, bueno, vamos a hacer algo nuevo, Tukum Games, mucho humo, pero mucha realidad, entonces también había que poner algo más. Lo único que voy a decir, lo único, porque lo van a ir viendo. Tampoco, digamos, en el tráiler no te muestran toda la película, digamos. Exactamente. A lo largo de la transmisión del torneo, vamos a ir viendo también algunos, lo voy a decir así, el que entiende, entiende, el que no, ya lo entenderá. Vamos subiendo algunos partidos de ping-pong. ¿Qué significa eso? Me encanta. Justamente la dejo picando. Está esperando el saque inicial. Pero, Fran, ¿te parece si no mandamos la primera, boludo? ¿Ya mandamos? ¿Mandamos la primera? Ya peloteamos. La primera hora, para que los pegarme un buen inmueble. ¿Quién se venía? A mí me enseñaron en mis años de deporte que siempre hay que entrar en calor, así que... ¡Epa! ¡Buena! Es buena esa. ¿Cuál mandamos, Fran? ¿Cuál te gusta para mí? Tienes razón, vamos a empezar por... Me parece que está bueno empezar por los más grandes. Dale, ¿no? Dale, me gusta. Me gusta. No sé qué piensa acá. Más experimentado, digamos. Exactamente, nuestro querido omnipresente hacker nos haga posible este premio. No, con nuestro amigo. Mandale. Te vas a ver a vos, Fran. Se contaron que viajaste en el tiempo, rompiste las leyes del tiempo y el espacio para poder estar presente en esta entrevista. Voy a ver. Exactamente.
que por primera vez van a ver a dos personas iguales de capas en el, al mismo tiempo. A ver eso. A ver si se cumple. Bueno, vamos a arrancar con la primera de nuestras entrevistas ping-pong. Para este torneo, para estos Tucum Games, voy a contar así brevemente la metodología para acá el Templario Mayor que nos está acompañando y todo el mundo que nos está viendo. La idea es 5 preguntas, el entrevistado no tiene ni la más pálida idea de qué es lo que le voy a preguntar, así que todos van a poder ver sus reacciones en vivo. Va a ser un partido de ping-pong, a ver quién termina ganando este partido. Vamos con la primera. Nombre y apellido. Primera oficina, corto. Bien. Jugar mucho jueguitos, videojuegos. Compu, viste, Play. Mejor cuestión diputada hasta ahora. Derechos animales. Ah, bueno. Muy buena victoria. Bien. Y llegamos a la última, al último punto del ping-pong. En una palabra. En una palabra. Lo que te salga. ¿Qué es Templarios Mayores? Alto nivel, alto nivel. Bueno, ahí estamos. Ahí pasó el primer ping-pong. Y de vuelta. Un buen partido. Una personalidad peculiar. Yo lo conozco, lo conozco. Es un tipaz. Un genio de su materia. Espero que nos esté viendo. Nos está viendo, entonces aprovecho, le mando un saludo, ¿no? Porque, bueno, fue un muy buen partido. Lástima que bueno, tiene que haber un ganador. pero bueno, fue un buen partido. ¿Cuántos partidos perdiste en tu vida, Fran? ¿De ping-pong? ¿Desde que nací? Sí. Cero. ¿En serio? La re pensaba, ¿viste? Bueno, muchachos, a ver. Voy a mandar, sí, mensaje por el grupo, voy a averiguar si ya está todo ready para Fortnite. ¿Quieren que vamos maquinando ahí el próximo partidazo? A ver si sigue invicto. Yo quiero ver, quiero empezar. Necesito que me dé porque... Si Fran es un demonio y este es un ángel. Pero todavía todavía no. Me parece que tenemos que preparar un poco el terreno. Está bien, está bien. No hay que quemar la carta. Sí, esa carta. Claro, si vos le das. Después no va a querer más. Entonces, exactamente. Sí. Hay que darle de comer de a poquito. No comes todos los días lasaña. Comes cada tanto. Exacto. Porque la lasaña está buena. Bueno, tampoco hay que sobrecargar. Claro, claro. Así que. Yo la tengo alguna. Alguna transmisión ahí, me parece. A ver, ¿cómo si estamos? El Ivo. Ahí está. No se puede. Y ya casi está el Fortnite. Bien. Acá está maquinándose. Me falta acá. Me están diciendo ahí que lo tenés que acertar en Fortnite para que puedas stream. Para que sí, pueda... ya estamos ahí bancando a que manden la parte aquí. Bien. Pero bueno. Hay algo. Me contaron que hay pica entre menores y mayores. ¿En serio? ¿Quién juega de mayores alto? ¿Quién está ahí poniendo? Yo te cuento mi bando. Yo soy de mayores. Sí. Yo te cuento a quién puse en la cancha para jugar. Mirá, en Fortnite lo dejé solo. Ahí. La pieza clave. El pulpo. Blast. Ah, bueno. Fue estratégico. Va a dejar la vida. Estuve hablando con varias estrategias de rulleo. ¿Crees que te diga? Adelante. ¿Con quién le toca el pulpo? Mira. Al pulpo le toca con Federico Fernández. Con Fefe le toca. Partido con dupla. Va a ser, Igual Fefe. Fefe me dijeron que la mujer. Ah, se pica. Pulpo, si me estás escuchando, tenés que dejar la vida. Deja todo. Y si perdés, no importa. Perdés igual, pero te vamos a bancar igual. Yo hablo en todos mayores. Puedo decir que al pulpo se lo banca en la buena y en la mala. Olvídate, Perry.
Bueno, y tiro mis otros dos candidatos, los puse de 9 ahí, doble 9. En plato tengo, si no me equivoco, Ahora, jugás con doble 9, mirá que es peligroso esa, ¿eh? Es peligroso. No suele salir bien a Argentina jugar con doble 9. En teoría no gana, Francisco. Es verdad, bueno. ¿Quién es el doble 9? Escuchá. Uno es el que vimos hace poco, Nicolás Mesina. Ahí, Tuki. Este la muevo en plato. Yo he hecho un plato. Entonces, los centros, viste, cabecea a la promesa. Y después está al que yo llamo la rata nazi. El señor. Juan Pedro Figuero alias Chepe. A ese. Eran de la rata nazi. Lo perdés 2 segundos y se te escapa. ¿Qué hijo de mí? Sí, escúchame, de bien. Plato, ¿ya hay algo para comentar? Tengo una gana de comentar, estamos acá en el... No, me están diciendo cuaracha acá, lo de eSport, que quieren ver acción, boludo, estamos acá. Estamos acá, estamos preparando con el team técnico, pero no parece... Bueno, mirá, si querés, antes, te puedo contar una curiosidad, si querés, del plato, como para introducir el juego. ¿Te puedo contar de dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre plato? ¿Vieron que uno cuando estudia las cosas empieza por la etimología, digamos? Yo qué sé, no sé, por ejemplo, Jerónimo significa el infeliz, yo no lo puse, así es el nombre. Claro. Se entiende. Bueno, plato, ustedes vieron que tenemos, mucha gente tiene la costumbre de hablar partiendo la palabra al medio y diciéndola al revés. Por ejemplo, en vez de, no sé, en vez de fiesta, tafies, por ejemplo, o muchas palabras, no sé, viento, todo bien, etcétera. Exacto. Bueno, resulta que una persona, así manejándose con este lunfardo, porque el plato lo creó un argentino, ¿no? Es nuestro el plato. Era al revés el nombre, en vez de plato, era topla. Topla. Topla, si vos le pones una Y al final, es toplay. Si lo separás, en inglés es to play. A jugar, para jugar, ¿me entendés? De ahí viene el nombre. Ah, pero mirá la casa que me trajiste, Francisco Molinari. Lo que sabes, chabón. Es puro de juegos, digamos. O sea, es increíble la investigación de este equipo, ¿eh? ¿Entendés? Lo pintaste así como... No puedo hacer nada. Eso. Bueno, igual tengo que agradecerle este dato. Me lo pasaron por cucaracha. Nuestro amigo omnipresente hacker. Masper y yo que nos provee de todo. Y gracias. Otro aplauso. Sí, sí. Gracias. Miren, yo tengo una. Me están diciendo por ahí, Jero, que tu carta maestra en Fortnite está teniendo problemas para iniciar sesión, ¿eh? Ah, no. Se nos baja. No va a tener equipo. Se nos baja el representante mayores. Apostaste al rojo y te salió verde. Sí. Jugaste todo a la carta y no salió. ¿Sabés qué necesita, Jero? ¿Sabés qué necesita? Decime. Que lo mires a los ojos y le des un discurso anímico. ¿A quién? ¿Al pulpo? Al pulpo, sí, señor. Macherano. La de Macherano tenés que tirar. Escuchame, pulpo. Pará. Me tengo que concentrar. Sí. Mirá que depende de vos, ¿eh? O sea... Sí, total. Por eso, me quiero concentrar. No puedo. El que chabón se acerca hasta acá, ¿viste? ¡Qué necesidad! Se le quiere susurrar. Vos no necesitás ningún discurso. Con la pelada, vos playás a los demás, los cegás y headshot, nazi, listo, corta. Polémica esa pelada, muchachos, ¿eh? Polémica. Digo mucho para hablar. ¿No hay chance de pasar esto por stream? Escuchame, ¿qué pasa? ¿La pelada? Bancame 3 segundos. que hago magia ahí. Oh. Una buena palabra. Una buena palabra para definirlo es audaz. ¿A quién? ¿Al pulpo? ¿Estás solo? El pulpo. Ciertamente es audaz. Con su pelada, audaz. No puedo. ¿Sabés lo que tiene de o sea, a favor con la pelada, digamos? Que él tiene flashbacks infinitas, ¿entendés?
no necesita tantas bombas. Claro, claro. Ahí va, ahí va. A ver, para. Me voy, loco. ¿Lo estamos viendo? Ay, no, no, ahora, ahora el hacker, ahora el hacker. A ver, a ver. Lo estamos por ahí, ver. Ahí lo están viendo en vivo. Ahí va. Aprecien, por favor. Amor, la audacia. Lo que es eso, amigo. Te juro, cuando lo hizo, flasheé un filtro, muchachos, ¿eh? Flasheé un filtro. Tipo, la viví, o sea. Aparte, nah, miren cómo la pilada, cómo hace reflejo, boludo. Lo que sí, es terrible. Terrible. Impresionante. No. Es una persona bueno, que no le importan las consecuencias. Tal cual. No, claramente no. Hasta lo último. Yo con esas cosas me pregunto cuál será la opinión de Wada, ¿no? La verdad, me... Que tal vez nos esté mirando el vivo. Y si nos está mirando, yo la invito a dejar el comentario. Bueno, por favor, sí. Es lo que piensa. Que nos tiene su entrevista. A ver. Bueno, ¿ahí? Pulpo, escúchame, Pulpo. Escuchame una cosa. ¿Vas a salir a la cancha? Pase lo que pase, vas a dejar todo. ¿Escuchaste? La pila de la suerte. ¿Eh? La pila de la suerte. Se me puso la piel de gallina. Estoy motivado. ¿Sabes que ya largó uno de los torneos? Ya están jugando al plato. Empezaron. Y. ¿Ya se largó? Quiero verlo. ¿Querés verlo, por favor? Te pido. Sí. Ya arrancó un torneo. ¿Arrancó? Están viendo. Ahí lo tenemos. Mira, mira, a ver. Te respondieron. Entramos. Mirá lo que está ese partido. Qué bien. Eso es golpito. Escuela sorprendió. Voy a confesar algo. Soy fan del golpito. Pone tu está bien, soy fan. Claro, de cortar el pasto. Pone tu soy fan del golpito. Baltasar Fit está trapeando con estos jugadores. Acabo de cortar el pasto. Sí. Tuti puso. Acabo de llegar de cortar el pasto. Qué persona. Te ayuda, ¿eh? Tuti, en vez de cortar el pasto, tenés que cortarte el pelo, viejo. No, a ver si no nos queda como el pulpo. No, claro, ya sí. Tanto no. Es un montón. En Fortnite, te voy a ir jugando. A ver. El Fortnite va con es, live, es un... digamos. Ah, es una situación complicada, te digo. Ahí está jugando Rama Plaza, si es que mal lo veo. Sí, Baltasar. No, fue al agua. Juaco. ¿Se lleva los primeros tres puntos el miliciano Ramiro Plaza? No, Ramita, sos un pecho. No, Ramita. Era más despacio, Palacio. Ah, pero, se pone agresivo, Joaquín. Se pone Juaco adelante de la pelota. Balti va a rebotar. Se queda cortito. No. Cortina le dicen. Bastante cortina, ¿eh? ¿Y ahora qué hace Ramiro Plaza? Para no meter a Joaquín. Es que hay estadísticas que dicen que los que juegan mucho al golfito, los que juegan mucho al golf, en plato, después les va bien en matemática, en calcular las cosas, en geografía, en esas cuestiones. En geometría, digamos. Que también, sí, geometría, ahí está, me lo está pasando el hacker. Sí, 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 siempre. Hay un estudio ahí de Harvard. Sí, tal cual. Bueno, acabamos de ver cómo terminó el primer hoyo, ¿no? Uy, sí, tienen que encontrar el hoyo. Este nivel, este es genial. Es buenísimo. Me lleva. Disculpen la actividad, que estoy para que el Fortnite lance de una. Acá está muy bien. ¿Qué es lo que pasa siempre, Fran? Estás mientras, la... voy a, ¿qué pasa? Estás en la otra punta del mapa y el otro que está en la otra punta del mapa descubre el hoyo y te quiere matar. Sopollo. Te querés matar, totalmente. Yo la tiro. 5 tiros para llegar. Para mí está en la granja. La dejo ahí. El que la quiera agarrar, la agarra. Si alguno quiere jugársela. ¿Es el molino o la cucha del perro? No, ¿ves la vaca abajo del todo? La que está en la loma. ¿Vos decís que es esa? Sí. Y está muy escondida. No sé. No suelen estar en la granja. Hagan sus apuestas. Metan ahí en el chat. Viste, yo te dije. Para mí era la granja. A ver, Francisco. La granja. Ah, bueno. Sí. El gurú del golf, me dicen.
El gurú te dio. Casi, casi. Bueno, le pifiaste igual, yo. Bueno, la granja, las inmediaciones, digamos, está ahí. El árbol de al lado de la granja. Joaquito está ahí como para meterlo. Rey. Remotó, te está... digo. Pegó en el palo y entró. ¿Joaquito Plaza tiene problemas con la puntería? Y encima. Se le llenó el culo de preguntas. Claro, el hacker puede hablar porque no lo escuchan. A mí me escuchan. Ah, bueno. ¿Vos pensaste que nunca el hacker te estaba escuchando? El hacker puede oír todo. Ah, ¿no? Estoy en todos lados. Hacker lo escucha la gente. Sí. Claro, yo sé que nosotros sí nos escucha. No, pero la gente también lo escucha. Sí, yo estoy hablando para gente. El mundo. Ah, ahora te hiciste, digamos, ahora te hiciste visible. Está bien. Siempre se hizo visible, Francisco. Dureza a nivel Francisco. Termina la cuarentena, Fran, y te cantamos el feliz cumpleaños. A ver, ¿quieren que cantemos? No va a estar muy lejos de mi cumpleaños cuando termine la cuarentena. Eso, hacemos dos por uno. Ahora vamos a plantear alguna otra partida, porque hay muchas en juego. Tenemos acá a la mole. Tenemos a la masa. El miliciano Dante Bruno. Pisando fuerte en el minigolf. Muchachos, tengo una. No sé si alguien. No debe estar viendo la gente. La gente no está viendo. Le va un hashtag. No estaba planeado, pero le mandamos. Ya fue. Me gusta. Sí. Sí, fue. ¿Qué le va? ¿Le va hashtag? Parece que, pero... Tucum Games. Genial. Hashtag Tucum Games. Mira, tiro una. Hashtag Tucum Games. Sí. Y tiran el candidato a ganar en Fortnite. Buenardo. Me encantó. Tucum Games, me encantó. Candidato a ganar Fortnite. Me encantó. Hermoso. Me sea mucho. Hashtag Tucum Games. Y después vamos con los demás. Con las demás asignaturas. Etiqueta la rueda Tucum y dicen quién va a ganar en este torneo. Exactamente. Me sea una locura. A ver si lo puedo poner en pantalla. Ahí el que está apuntá directo fuerte al medio y la vas a meter, maestro. No sé. Al medio, al hoyo. Mirá que. Sí, porque la flecha. No, mira. Pero no era tan fuerte. Está jugado. No sé si te está escuchando, pero te debe estar recontraputeando. Ya te lo puedo decir. No sé cuál es el de la izquierda. Si me pueden tirar en el chat quién es el de la izquierda. ¿Y quiénes son? ¿Es Dante y? A ver, Tommy, después cuando termines eso, o que estás. Nada, lo que está haciendo Tommy, muchacho, nada pueden creer. A ver. Increíble. Alguien que me tire ese tip. ¿Quién es el de la izquierda? Dante Bruno contra Real Pin 9. No sé quién será ese villano, pero. La gente que se fue el plato no nos entiendo ni nosotros. Está. Tucum Games. Yo lo banco a muerte, no importa quién sea. Gracias, Juani. Juani, nuestro querido jefe de milicianos, es el primero en aplicar este hashtag. ¿Y quién tiró? Y él pone todas las fichas en el sucesor de nuestro amigo acá, el presentador de Tucum Games, Ivo Juric. Mirá. Ahí tenemos ya hashtag en pantalla. Vos, Pulpo, escúchame, Pulpo. Vos no los escuchés. Escuchá tu corazón y vas a salir campeón. Qué grande. Acá el Fortnite va con un hámster ahí a rueda. Sí. No importa. Cuando se destrabe va a ser una locura. Va en carreta. Sí, no, donde arranque. Ya están todos, aparentemente ya inicia, ¿eh? Ahí va Dante contra el Real. El Real me parece que jugó mal el lado. Todo puede pasar. El tema es que esa es un lugar complicado en el que están. Sí, está juguete. ¡No! ¡Mirá la que me metió Dante! Perfecto, Dante. Pero, te aplaudo, no sé si me estás viendo, pero no, increíble. No, ese era el real. Por favor, díganos quién es el real. ¿Ese no fue Dante? Tírenos un dato. Dante, entonces estás al lado. Dante es el que está ahí. El que está atrás, claro, a ver. Metió. ¡Oh, no! Están idos. ¡Qué hijo de mí! Está peleadísimo. Ya, muchachos, está iniciando el Fortnite. En 5 ya le mandamos. Quiero ver. Está ahí, che, claro, escuchen.
Chepe nos dijo que el de la izquierda es Tommy Casenave. Gracias, Chepe, por la data. Oh, qué grande, Chepe. Ah, este. No, Dante le dijo a Tommy, no me importa que te pongas adelante. A ver, sí, no, hay un tal Gigi Bro que dice que se anotó y que no está anotado. No lo estaría entendiendo, pero no sé quién es Gigi Bro. Por favor, te pido que te identifiques con la... con nosotros, así podemos saber quién eres y podemos ver en qué torneo estás. ¿Quién porque eres? Tenemos un hacker que es muy capaz, pero está con mil cosas, digamos. No, estoy muy, claro, muy... Claro. No puedo hackearle a todos el teléfono. Porque... Este sábado se acuesta a dormir una siesta, termina la misa a las 8, no, a las 9, no, ni come, olvídate. No, va a ser lindo eso. Está lleno de ceros y unos en el cerebro que se le van sucediendo. Bueno, les cuento que Tommy Casenave está ahí más cerca que Dante, pero bueno, me esto es cuando estás viendo un partido, ¿viste? Estás viendo los Juegos Olímpicos y te cambian de deporte. Y vos decís, estoy mirando esto. Encima, eso es terrible. Este minuto 59 y te lo corta. Claro que hay que hacer ahí, editar YouTube. Crear YouTube y mirarlos por streaming. Me hace eso y van a ir a la casa del relator a darle un rato. Me ha pasado. ¿Qué haces, amigo? Yo estaba mirando partido de handball. Pasaban, no sé, natación, ¿viste? Déjame el partido de handball, maestro. Estamos mirando. La batalla contra Dinamarca siempre. Sí, te ponen la carrera de 4.000 metros, que son chabones, ¿viste? Claro, sí. Ojo, que se lo dio vuelta a Dante, ¿eh? Ojo. Muchachos, me dice Tato que parezco el afro. No conozco el verdadero running. No conozco el verdadero running, amigo. Yo soy el que pasaba a la costa a las 6 de la mañana porque es el único horario que puedo, muchachos. Va, uno igual es. ¿Vieron eso? Ojo, empate. Escuchen. Empate. Se va a tener que jugar de vuelta. Muy picante, me gustó. Genial, no. Empate. Yo no lo puedo creer. A mí, la verdad. Que no se gane ni se pierde. Vamos a ver esto. Esto se queda en templarios. Esto es intertemplarios, full. A ver. ¿Qué estás viendo, Jero? Contame. Bancame, porque. Jero, tirame, porfa, la data. ¿Quiénes son los que están jugando? Porque no veo nada. Pero es un partido de repicaz. No. Está jugando Marianito Santillán. Que fue, si no me equivoco, dos veces mejor escudero. Si no me equivoco. Una vez. Pero tuvo alguna mención, ¿no? Sí. Muchachos, se está armando bife en el chat, ¿eh? Empezó a repartir. Empezó a tirar bardo. Siempre total. ¿Qué, cómo dice Fran? No llego a ver el comentario de Juani. Dice que Monchi es un y hasta ahí llega. Y conversemos por contexto. O sea, conocemos a Monchi. Conocemos a Monchi, ¿qué podría ser? Sí. El tema es que esos puntos suspensivos son peligrosos, digamos. Podés completar con muchas cosas. Sí. Bueno. A ver. Está jugando. Entonces, Marianito, perdón, Jero. Y Bruno y Tato. Sí, me están interrumpiendo, loco. Estoy intentando relatar el partido, pobre. Qué precisión, ¿eh? ¿Quién fue el que tiró recién? Que quedó, dejó la pelota ahí. Mucha calidad. Che, pará, porque no sé si usted... ¿A vos te pasa lo mismo, Frank, que no llegás a ver bien los cosos? ¿Los nombres? Vos podés, Jero. Estamos con vos. No, yo no llego a ver bien los nombres. Ahí va Marianito Santillán, que tiene la chance de meter. Y bien. Tranquilo, Boca, chill. Sí. Octi Bruno también tiene la chance de meter. Muchachos, cuidado con el agua. ¿Qué hoyo? Tato está. Y le va a pitear una de Fortnite. Triple empate, amigo. Perdón. Fortnite. Me olvidé de decir a quién tengo de 5 en la cancha. No. Se picó. Me olvidé de decir a quién tengo de 5 en la cancha. El señor. ¿A quién tenés de 5? Thiago Palmieri.
Sí, señor. Qué calidad. Ahora vamos a ver otra partida. Muchos lo subestiman. Tiene 200 victorias. Les cuento a vos, muchachos, que se cagan de risa, no lo pueden creer. Miren, Dante Bruno ayer rompió el récord. A mí también me llegó la data. 400 victorias. Ah, bueno. Pito de plato, 400. 400. El chabón, escuchen, el chabón está dentro de los 100 mejores del mundo de plato. Ante. Maestro. Bueno, pará. El estudio lo patrocina. Red Bull también. Es la competencia. Tengo una pregunta, dime. Él está en los 1000 primeros. No, abandonó. Dante Bruno abandonó. No, bebidas alcohólicas no, Alexei, por favor. Perdón, disculpame. La leyenda se fue. Escúchame. Había que. A ver, muchachos, nos pagaron, muchachos. Nunca te abandoné. Hay que patrocinar, muchachos. Mirá, pará, que traigo el mío, Pará que. Después tenés. Rexona nos pidió un coso. Bueno, tiene que probar, muchachos, el nuevo Rexona, ¿sí? Que es para pies. No, esto es para campamento, muchachos. Es una locura, amigo. Es una locura. Deberían regalarnos Rexona para todos los campamentos, amigo. ¿Sabes lo que es esto? Eso. Tal con spray, muchachos. ¿Echas al fuego? ¿Sabes cómo prende? ¿Saben quién nos promociona también? Cruz del Templario. Si no la tenés, no sos el Templario del año. ¿Le puedo hacer una pregunta a Dante? Dante, espero que la escuches. Porque me asalta la duda, ¿no? ¿Sos, cómo era Alex? ¿100? O sea, ¿de los mejores 100? Vale, llegó a 400 victorias. O mejor es 200, una gasista, pero está en el top. Dante, ¿cuántas tareas pendientes tenés? No, Fran, eso no se pregunta. Eso es de mala leche. Pero despierto a la reflexión, ¿no? Y a la concientización. Sí, sí. De los que están escuchando. Fran es el padre del año. Estamos con el Fortnite. A ver esto. Estamos con el Fortnite, parece. Entrate un hilito. ¿Cómo, el Fortnite? Sí, Fran. Déjame que estoy acá buscando, entendiendo. Yo soy muy inexperto en todo este tema, pero. Pero por lo que estoy viendo, todavía no arrancó ninguna, ¿eh? A ver, fíjate. A ver, ahí pregunto. Están ahí, están en el veremos todavía. Así que bueno, yo ya tengo ahí a mi postproducción, el encargado del departamento de Fortnite, que me tira un centro. Pero bueno, si quieren, todavía tenemos acá la revancha. Hay revancha. Templarios, el triple empate de antes. Está ¿Hay revancha? Sí, yo quiero ver la revancha. Octavio Bruno toma la delantera. En esta, me imagino yo, fase de grupos. Bien, Tato es el rojo, Marianito, Santillán es el violeta y Octavio Bruno es el amarillo. Bien, ok, va Tato. Bueno, Octi Bruno ya la tiró para adelante y se le acerca, pero tiene la arena del medio. Hay que ver eso porque tiene la arena del medio, está medio juguete. Pero una pregunta que me olvidé, ¿la pelota amarilla quién es? La pelota amarilla es Octi Bruno. Está bien pago. Ah, Octi Bruno tiene la vaca ahí en el medio, un garrón. Mirá, Tato, a ver, un rebote. Si la das así, no, me volvía loco. Como DT de mayores, te sugiero que vayas por abajo. De la vaca. Ese es Tato, ¿no? Sí, Tato. Bien, Ricky. Acá Mariano Santillán podría recuperar. Pero el tema es que Tato había quedado justo, no limpió el camino. Se la regaló. Mira, Tato, si vos le pegás bien, no sé si me estás escuchando, Tato, pero si le pegás bien, entra. Siempre que alguien hace eso. Ahora. No. Qué pecho, Octi. Yo creo que acá hay más pecho. Uy, qué congelado tiene menores. Qué congelado tiene el pecho menor. Esos errores se pagan con derrotas. Dicen que los goles que no entran en un lado. Entran en el otro. Bueno. ¿Eh? ¿Cómo va el punto? Este es un hoyo de precisión. No ganás tirando por tirar. Tenés que tener precisión. Es verdad. Tenés que pensar bien lo que es. Mucho juego estratégico. Ese fue Tato. Bueno, mira, ya con cómo acomodan la flecha, te digo si entra o no.
puede fallar, Dato. Y... No, no, no es por ahí. No, no. No era por ahí, bro. No era por ahí, mi pan. Bueno, lo intentamos. Todavía no vieron circunferencias en matemáticas. No, por ahí no. Llegaron geometría. Y mirá, hermosa. Uy, cómo sale esa arena. Justito. No. Perfecto. ¿Qué pasó, juez? Ivo, Julio. No. Uy, estamos en vivo, Ivo. Ivo, no puedes. Ivo, por favor. Estamos al aire. Los Jurik te podía fallar. Pasa que es muy solicitado el hacker. Sí. Un día, ya te digo, en la playa, hace el primer golpe de vivo, ah, no. Y te dice, che, Jero, ¿para este sábado qué hay? No podés, estás en la playa. Así se lo Jurik. Uy, justito, mira, pensé que se... Ahora están iniciando islas compartidas, Dale, que viene, quiero presentar Fortnite. Por favor, dame una picante. A ver. Quiero volver. Uy, mirá, Tato. Acá está Ivo. ¿Qué la bocha? Ahí. No puedo creer. Por favor, Tato. Por favor, te lo pido. Y acá, si se la empujan. Y si se la empuja, pues. Acá te lo puedo hacer una jugada. Yo haría que roce la puntita para que frene un poco y agarre justo. A ver. ¿Metió tanto? Quiero pedir. Quiero pedir en el chat, a ver si está escuchando. Quiero pedir en el chat un consejo de una persona que juega muy bien al plato. Hay que pedirle consejo de experto. Ya sé a quién vas a decir, me parece. ¿Ya sabes a quién le iba a decir? Sí, me parece. Decilo vos. ¿A quién le voy a decir? Júgatela. Me la juego. Sí. Es miliciano. Muy bien. Sí, miliciano Juan Ignacio Lurbe. Juan Ignacio Lurbe. Sí. ¿Ibas a decir ese? Dicen que tiene mucha amiga con la novia cuando juega de golf. Dicen que se pica. Dice que hay una teoría que no lo deja ganar en el golfito. ¿De el gol? ¿La teoría de la conspiración? No sé. Yo he jugado a la victoria tanto. Ganó Tatito. Así bueno, nomás, bien mayores, papá. Escuchando, le pido un consejo. Jero, mira. Le pide pulpo que le dé suerte. Arranca, ¿eh? Me parece que arranca. Che, ahí, Alex. Pulpo, escuchame una cosa. Sos un león. Sos una bestia. Verla toda, Pulpo. Ey, llegas a perder y te destierro. La vi. Alex, fíjate que ahí el Gigi Bro nos respondió. Nos puso el nombre y ahí puso algo más, me parece. A ver si lo podemos. Que no le quieren meter. No, dice que no le quieren meter en Fortnite porque son. Cabones. Así te tiró. Oh, no. Bautista González es el Gigi Bro. Te la jugaste, ¿eh? Yo hubiera rebotado para abajo. A ver cómo va el partido. ¿Quién esta, es? Esta es la revancha. La revancha. Genial. Recuerdo, la partida anterior había quedado empatada 1-1. No vale, sí, es verdad. Para, ¿la revancha para, entre quiénes? Entre Dante. Tommy, hay partidas, ¿eh? ¿Cómo era este chico? Estoy en eso. No me acuerdo. Estaba más arriba en el chat. Tommy Casenave. Ah, Dante y Tommy. Tommy Casenave, sí. A ver. No, se la dejó perfecta. Y te digo que está muy buen bien. Un buen tiro. Sí. La metió. Está muy bien parado Tommy. No, optó por la fuerza. Dante está medio. Optó por la fuerza. Ojo, que Dante puede clavarla ahora. No. Mira, con precisión. Le vuelo loco. Mira. No. Eso es conspiración. No, qué triste. Otro empate. Amigo. Dante, bro, empate, no puedes empatar dos veces seguidas. Exactamente. Creo que es el único empate.
Estás trabando todo el fixing, grande. ¿Cuál es? Tenemos acá, por un lado. No, yo no entiendo nada. No veo esas fotos. A ver. O sea, este es el tercer empate, si no me equivoco. El segundo. Ah, bueno, tenemos un representante de mayores acá. Opa, y, a ver. Y tenemos uno que ahí dentro está, de los menores, creo que ciertamente es uno de gran porte, de uno de los mayores, justamente. Es mi amigo Jerónimo Aguirre. A ver cómo juega el Jerónimo. Menores. Para. Ah. Son todos buenos los que empatan. No. Bueno, gracias, man. Santi. Gracias, Santi, por el comentario. Sí, eso hay que defender la reputación de nuestro jefe de milicianos. Muy bien, por el jefe de Ruca. Tiene que defender. A veces hay que mentir para. Quiero decir, defender la reputación. El jefe de Ruca tiene que defender a todos sus Ruca, digamos. Por igual, digamos. Me parece que se merece. Quería ponerle que Fran sea un infeliz, y lo es, ya lo sabe todo el mundo. Lo tiene que defender, por digamos. Favor, sí. Mandame a Ford, que nos está esperando. Ahí estoy tratando. Hay victorias, hay derrotas. A ver, me parece. Déjame plantear un poco, pero estoy ahí. Ojo con Jero Aguirre versus el duro. ¡Oh! ¿Cuál es el duro? El rojo es el duro. Duro, ¿qué te va a tirar ahora? Escuché una cosa. Buen tiro del duro. Duro, llegó la hora. No, ahora sí. No, tiro. No era por ahí. ¿Qué hiciste? ¿Ver duro? Sí, rica. Hay que acercarla a poquito. Y asegurar. Tiro, consejo. Que rebote primero en tu pared más cercana, así te da el ángulo para que no se vaya el agua. Francisco, ¿vos estás en contra de mayores? Yo estoy a favor del juego. No, me parece cualquiera. ¿Contra mayores? Bueno, bien, fue un buen tiro igual. Pero le queda complicado para darse salir de ahí. Ay, no, duro, jugátela un poquitito más, rey. Dale un poquito más fuerte. Tiene que poner ahí. Mira. Tomá. Uy, estas notificaciones. Le decía Tomá. Sí, lo más imparcial. Estaba jugando el chon. Lo más parcial. Perdóname. A ver. ¿Tiró? Doy el tiro, me lo perdí. Me dan el duro. Duro, necesito que te la juegues un poquito más. Más fuerza, más potencia. Ah, bueno, me están preparando acá la plataforma. Ojo. Ido. Bueno, cambia de pista, por lo que veo. Dice Marta que perdimos el suyo. A ver, vamos al de Marta. Y la gente pide Fortnite también, ¿eh? Bien duro, bien metido. Ya, el Fortnite está ahí, ya. Bien, no, está arrancar. Cocinado. O sea, dale, lo estamos esperando. Marta quiere que miremos el partido de él. Marta, ¿para qué, viejo? Si ya sabemos cómo jugás. Ah, bueno, alguien que tenemos acá. El Fortnite en vivo. Mirá este nivel. Sí, muchachos. Pará, escuchamos una cosa. Mirame quién es ese que está en pantalla. Bancame. Está Tuti. Contra Juan y Chenone, ¿puede ser? Partidazo. No. Lo que está eso. No saben ni construir, amigo. No puede ser, son demasiado manijas. Por eso, mirate a la izquierda, ahí a la izquierda. ¿Qué dice? Los nombres. Y tenemos a. ¿Quién es? Me sale uno que no llego a ver porque me tapa el Discord, pero tengo. ¿Tuti? ¡No! Murió Tuti. ¡Ah, era Jair! Era Jair contra Tuti. Para. Quiero saber quién es el que está acá. No, ahí lo tenés. Ahí están rompiendo todo para vencer otra vez. Va una ronda a seguir, me parece, ¿no? Va una ronda a seguir ganando. Parece que va, sí. No sabía que tú te habías anotado al Fortnite, ¿estás seguro?
No, a ver, para. ¿Qué ver eso? ¿Quién será el otro? Jair, dijeron ahí. Sí, es Jair y el otro. No será Jair. Pero para Tommy, quiero saber quién es el que está acá parado viendo a los otros cagarse a pipia. Soy yo, bro. Vos ok. Claro. La plataforma para spectear. No entendía. A ver. Me fallaron. Ahí está jugando. Ojo. ¿El pulpo murió? Está ahí encerrado, es una rata. Perfecto, pulpo. Salí de ahí, cabrón. Hay que buscar los puestos. El podio. ¿Y si hay que matar por la espalda? No, Jair. Ah, ojo, Jair está en la historia. Para el próximo torneo, muchachos. Me sigo un CSGO. Oh, no, quiero saber quién es el que construye. No, banqué, se me viene encima, amigo. Tommy. Nada, increíble esas construcciones, boludo. No. Mirá esta estructura. La calidad que se maneja. Desaparecieron de mi rango de visión, no. No, alguien le bajó desde abajo. Se cae todo el mundo. Sí, abajo dijeron. Se cae todo. A ver, parece que va a arrancar una otra partida. Y pará. ¿Estos quiénes son? Y juegan bien, así que mirá ese techo que le puso, no, increíble. Este para mí es Ivo y Jair. ¿Vos sí? La final cantada. Estoy casi seguro. Hay mucho nivel ahí, mucho nivel. A ver qué ponen en el chat. Ahí Tommy se acerca. Nos acercamos a... ¡No, venga! ¡No, se cayó Tommy! Juez. Tommy, vos sos el que nos está mostrando el juego, viejo, no te tenés que caer. Sos como el periodista que está ahí en el medio de la guerra. No quieren que lo vean. Puedes fallar, Fran. Puedes fallar, todo puede fallar. Mira, me pide... Marian, tiene un Valorant para el próximo. Tommy, me encantó. Fuera de estuve jugando. ¿Me mando? Plata 2. Sí, un poquito. Sin caerte. Está bien, bueno, muchachos, yo claramente no juego al Fortnite. Sí, no nada. Yo me dedico a hackear. No todo el mundo es periodista en la guerra. Ya, pero bueno. Dije que se viene con la producción para poder. Yo no tengo su número. A ver, vos Tommy, ¿tenés el número de Bauti? ¿De Bauti? A verlo. Acá con esta visión un segundo. Ahí me dice Ivo, que ya arrancaron con 2-0. Ivo, te pido que me pases más info. ¿Materiales infinitos? Yo sí. Pero ellos. Y ellos creo que también. No es el modo creativo. Okay. Ah, mirá, vamos. Creo que lo que estamos viendo acá es Ivo contra Monchi, que le va ganando 2-0. ¿Ivo contra Monchi? ¡Wow! Con razón, era picante, picante. Tengo una pregunta, ¿los dos juegan en compu? No, Monchi juega en Ivo juega en compu y Monchi juega. Monchi está en la Play. En control remoto. Sí, en la Play. Control remoto, ahí. No. En... Control remoto. Sí. Somos. Yo juego con un control remoto. Manija el tipo. Control remoto. Hacemos un acercamiento. Opa, uy, sí, bueno, me encanta. A ver esto. Sí, tráemela para acá la batalla. Yo siento que Tommy se va a caer y va a tener que subir todo de vuelta. Sí, claramente. En cualquier momento. Es que no puedes construir una escalera, digamos, al lado de otra escalera. Pon una pared, Tommy. Pon una pared ahí. Poné un piso. Ahí está, y ahora seguí con la escalera. Ahí va. Sí, igual sí. Ya terminó esta parte, así que... El arquitecto. Hubo una kill de parte de Monchi. ¿En serio? ¿Ganó Monchi? Sí. A casa, Ivo. Re hater. Ivo, no era que eras una bestia, ¿eh? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Eh? Se te cae toda la people. Ahora arrancamos abajo de nuevo. Está bien.
Yo igual no tiraría a la bosta, ¿eh? Dejaría las escaleras porque estos pies... No lo tiré todo. Bueno, también ahí son... ahí estaban. Son bastante mala leches. Yo, me gusta el clima, ¿no? Es como estar en el medio de una tormenta. Sí, mira. Están los dos ahí. Se la pica. Ah, ¿cómo es esto? Quiero saber. Tipo, ellos, tipo, dicen 3, 2, 1 y arrancan. Y parecería que sí. Nosotros okay. Tenemos ahí a la derecha cómo va la puntuación, pero a Monchi hay que dar un kill porque... Nada, arrancó antes de tiempo, fue medio mala leche. Me puse acá para poder ver mejor la partida, si la veo bien. Quédate ahí, Tommy, que es un alto plano. Ah, bueno. Sí, me gusta ese plano, Tommy, me gusta ese plano. Sí. Siguen subiendo nomás. Yo no sé cómo construyen así, amigo, te juro. Che, vos. Sí. No, una rapidez. ¿Ya moriste? Muchas horas, muchacho. Usted no sabe que juega ahí, Iván. Sí. Muchas horas invertidas en este juego. Sí, eso creo que está claro. Igual. ¿Viste lo que hacen? Rompen tipo la pared media y arrancan. Claro, eso es lo que yo decía. ¿Quién ganó? A ver. Se cayeron, creo. No sé qué onda. Sacame chat. Ellos se arrancan del medio y tienen que construir. Porque ahí aparecen las kills cuando muere. Ahí saqué. Se cayó uno. Sí, abajo. Están los dos abajo. Arrancan de nuevo. Dando tiro. Le hace la envolvente. Se le va por la derecha. No. Yo estoy flasheando. Este está. La lección, me parece. Arrancó para el otro lado, eh. Ya estoy viendo un poquito de delay para la fin del video. ¿Quieren que busquemos otra partida? A ver cómo. Dale, a ver. Y vamos rotando. Hagamos zapping. A ver, les paso primero con un plato. A ver. Acá tenemos una partida. Llena de hielo. Nunca había visto este hoyo. Y es el agua. Ah, bueno. A ver, vamos a ver esto. Está jugando Valen Lemo, Lolo y Marta. Oh, está Marta acá. Ah, este es el de Marta. Bueno, Marta, vos pediste que. Que expectemos la tuya. Así que. A ver esta otra. Creo que esté a la altura. Mirá, te cuento cómo es Fran. Marta es el de el rojo. O sea, el de recién, digamos. No está en el mapa, no sé por qué. Claro, no está en el mapa. Se debe haber caído al agua. Sí, se debe haber caído al agua. No sé qué pasó con Marta. Después, el amarillo. Por ahí ya ganó este. De pegarle es Vale Lemo. Ya había ganado. Ya ganó, Marta está de nas. Bueno, bien, Marta. Quedaste para. Es muy. Quedamos para verte ganar. Ganó Marta. Y acá tenemos al representante de jugadores y de mayores al mismo tiempo. Mi amigo. Juan Pedro Silero. ¿Juan Pedro Silero? Este nivel. Bien, estos muchachos, claro. Che, Tommy, no. ¿Te parece después de esta partida? ¿Meter el siguiente partido de ping-pong? Bien, estos chavales claramente no entendieron cómo es el tema del espectador. Acabo de caer en algo muy, muy bueno. Puedo ver el plato en el celu. Claro. De verdad. Yo estoy viendo acá desde el vivo. Es más en vivo, digamos. Es más... Es increíble la personalización, como poner el chat acá, ¿no? ¿Qué te parece? Me da ganas de streamear ahora, te juro, me da ganas de streamear con estas cosas así. Sí, decime, Fran. ¿Qué hora está la moda en el stream, viste? ¿Te parece bien si después de este partido mandamos el siguiente partido de ping-pong? ¡Upa! Dale, ahí acaba de terminar, así que, si querés. Bien, Nico puso ahí. Vamos ahora con el más chico, si te parece bien. ¿Con el más chico? El más chiquito de todos. Dale. Sí. Tenemos acá a un representante de escueros, así que le damos play y le damos la bienvenida. Genial. Quiero ver eso. Bien. Bueno, nombre y apellido. Ahora me llamo Joaquín Pozobón. Bien. Hobby. Otra vez. Hago yoga. Mejor sábado del año. Para mí el mejor sábado fue uno que hicimos un pasapalabra. ¿Quién es el jefe más gracioso?
Para mí, el jefe más chido es Tommy. En tres palabras, o en las que te salgan, ¿qué es la sección escudos? Definí a la sección escudos en tres palabras. Es alegre, muchas risas y somos unos capos. Ah, está. Genial. Hasta la entrevista. Ahí terminó la entrevista. Quedaste en los slides. Puede fallar. Esto no está planteado al 100%. Podía fallar. No pasa nada. ¿Ya terminó? Ahí terminó. Ya puedes decirle tu mensaje a Chepe. Qué buena respuesta. Chepe, escúchame. Yo quiero saber las semifinales de golf y todo. A ver si conseguimos acá meternos en medio de la guerra. Me parece que ya estamos en tiempo para que te pregunte, Jero. Epa. Digo, porque el Fortnite creo que todavía le falta un poquito más para poder hacer esta pregunta, pero creo que en plato ya podemos hacerla. Decime. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién es el ganador de plato? Mi pronóstico. De golf. Golf. Sí, está difícil. Hay mucho nivel. Está Dante, tiene mucho nivel. Creo que Chepe tiene chances. A ver. Monchi. Clase de cómo jugar al Clash. Si querés te doy clase de nuevo en otra clase. Quiero ver esta partida particular. Tenemos acá Ramita Plaza. Rama Plaza no sabe lo que la mueve en el golf es medio pecho, pero bueno. Le pone huevo. Perdón, Jero. Tu pronóstico. Ahora se ve repiola. La estoy viendo con el celu. Qué calidad. El más vivido. Qué grande. Sí, yo chao, nos vemos. A ver esto. Mira, te cuento mi pronóstico. Yo creo que Mayores tiene grandes chances. Creo que Chepe tiene buen nivel, pero en menores también hay muy buen nivel. Como dijo Alex, Marta estuvo. Sí, bueno, Marta también. Dante tiene mucho nivel, entonces es complicado. Complicado para Chepe, claro, pero claro. Yo creo que estoy adelante. Si no la pechea, como siempre. Tato, esta es tuya, viejo. Muy buen tiro. Vos la segura. Buen tiro. Acá estamos preparando la plataforma para. No se arma la leche. Uy, sí, están en semi de gol. Mirá, Tato. Tato, jugaron para vos. Sí. Bien Tato. Rapidito. Muy fino, muy fino el tiro de Rama Plaza. Sí, pero mirá cómo. La maneja. Un poco complicado a. ¡No! ¡Oh, bueno! Le pegó como si nada. 9, no sé quién es. Pero increíble. Con una tranquilidad. Es coso. Ya te digo. Tienes Real Pin 9. Mangue, siempre me olvido. No te olvides, Fran, por favor. Tommy Casenave, Fran. Tommy Casenave es Real Pin, no sabía. O sea que Tommy Casenave le ganó a Dante. Claro. Pero pará. Voy a aclarar. El fuerte de Dante es el fútbol. Está bien. Y podemos, vale la aclaración. Claro. O sea. Vamos, Tato. Sí, Tato. La viste hermosa. Sí, encantó. Yo hubiera hecho lo mismo. Tal cual. Hizo bien. Tuvo la suerte de arrancar. No arrancó último, Tato. O primero. Y ahora le liberó el espacio. Buen tiro el de Tommy. Estoy llamando a. Quiero saber si Tato. Nuestro coordinador de Fortnite. Hace lo mismo que haría yo. ¿Y vos? ¿Cómo estás? A ver, para Alex. Pará. Amigo, te tengo entrevistando. Ahora decime, ¿cómo va este torneo? Decime. Estoy entrevistando ahí. Caracha, muchacho, ¿eh? A ver eso. ¿Cómo va este torneo, Ivo? Contanos. No sé, se escucha muy bajito, ¿Qué pasó? Me están diciendo que hay un par de toxicidades en la medio, que hay un par de problemas internos. O sea, hay pica. Escuchame, Ivo. ¿Por cuál ronda van?
¿Por cuál ronda van ya? En cuartos, bien, perfecto. Entonces avísanos en la semifinal, ¿sí? Que le metemos. A ver. Dale, perfecto. Bueno, me encantó. ¿Sabés lo que me pasó? Te cuento lo genial, que me pasó. Genial, genial. ¿Qué te pasó? Me confundí a Tato con Rama Plaza y pensé que había metido a Rama Plaza. No, no, no. Lo que metió Rama Plaza en el hoyo anterior fue increíble. Claro, hermoso. En el anterior yo está, pensé que era Tato muy y que, peleado. Vamos. Está picante, más 2-2. Sí. Ahí, Ramiro Plaza está ahí, puntero. Chill. Uy, este nivel encima es re chavo. Ahí se quiere quedar afuera, te digo. No, va muy bien, Ramiro. No, Tato. No está ahí. Está por ahí. Vale tirar no, tips. Rama. Sí. Escúchame, Tato. Pasala directamente, o sea, apuntá para que pase, no te guíes por las flechitas tanto. No, Rama está. Mira Rama, hermosa. Lo cago. Me parece que le roba. Creo que es muy engañoso, muchachos, ¿eh? Es muy difícil, la verdad. Sí. A ver, Real Pin. Casi le salía. Casi le sale hermosa. Si le sale, pero perfecto. Rama Plaza como que juega a lo seguro. Y mira dónde está Rama Plaza, va a ganar este hoyo, Tal cual. Va. Eso es una linda mufa. Tato perdió terreno acá. No, pero sí. Está muy adelantado. No. ¿Hay Ford, Tommy? Y acá estoy tanteando, pero como que no arrancan las partidas. Si arrancan, yo te mando. Están poniéndose de acuerdo, parece. Dice que te está buscando. Están buscando para una isla. Acá arrancó. ¿Quieren que les ponga un Fortnite? Sí, manal, pero no. A ver, Rama, esto. Gigante. A ver. Estamos acá en vivo con. Uy, Mateo Di Pierri contra Evo Jurín. Escuderos contra Templarios. Uy. Se prendió esto. ¡Epa, mate! Nada, lo que juega. La tiene clara. Yo le voy a ser sincero, me cuesta verlo. O sea, como no entiendo lo que pasa. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Tú lo ves en HD? No, Ivo le acaba de clavar la del techito y subió y hasta ahí. O sea, yo lo que veo es gente saltando y cosas que se construyen. Yo veo tipo la torre subiendo nomás. Lamentablemente no sé por qué no se pudo streamear normal, o sea, streameando a una persona. No sé, este mapa no sé por qué no lo permite. Para la próxima. En el vivo se ve muy bien, muchachos. Sí, en el vivo se ve muy bien. La verdad. Por eso yo estoy con el vivo. No, acá siguen subiendo. No paran. Yo no sé cómo llegan a manejarla tanto. Yo te juro, subo un poquito y me da vértigo, amigo, tipo, me da como miedo de caerme, o sea, es un cagón. No, lo que deben viciar estos muchachos, yo no te explico. No, debe estar todo el día, Juan. Todo el día, amigo. Tommy, ¿de qué te proteges? Rey. No, están arriba, tipo, literal. Lo estoy viendo con lag, yo puedo. Estás viendo el directo, digamos. Claro, estoy viendo el directo. Es que si no veo, está muy chiquito. Estamos subiendo, pero... Me pasan por cucaracha que estamos ahí nomás de la final de golf. ¿Está la final de golf? A ver. Estamos ahí nomás, estamos llegando a la final de golf. Tirate de ahí arriba, o que te mate alguno. O sea, que tirate. Estamos, perdón, ¿para? Estamos en la final de golf. Hay daño de caída. Final de golf. Ah, caída. No. Entonces, Chile, me parece que esta es la final de golf. A ver, pongo la final. Una buena, Santiago Ayer. Tenemos ahí la final... Real Pin, ¿quién es Real Pin? Oh, otra vez. Tommy Casenave. Tommy Casenave está en la final. Ocho, si esto es la final, son 12 jugadores. Yo quiero decir que estoy totalmente orgulloso. Sí, parece ser la final. No, a mí me están diciendo otra cosa. A ver, tirame ese centro. A mí me dijeron que hay un mayor que está en la final. Entonces debe ser una semi esta. Claro, debe ser una semi. Mira, me dijeron que hubo un cambio. ¿Sí?
y me dijeron que va a haber final en Fulbito, va a ser final en Fulbito, porque no dan los tiempos, así que nada, vamos a tener en cualquier momento la final de Fulbito, muchachos, tengo una gana. Che, una gana y un buen Fulbito. Acá me tiran que el miliciano Matías Ramos está en la final. Uf, Matías Ramos está en la final. Me dijeron, alias el duro. Epa. Mira, le digo que no se ve nada con esos anteojos, literalmente es polarizado esto. Voy a seguir preguntando por la cucaracha para confirmar porque está sorprendiendo esto. A ver, ahora ahí vamos a preguntar. Ojo. Llega a dar el duro en la final y yo me vuelvo a loco. Ah, sería una locura. Perdón, hay gente que nos está siguiendo, que estamos mucho con la tecnicidad, digamos. Francisco, escúchame, ¿algún saludito que quieras hacer? Estaba. Dame dos segundos, estoy pensando a quién puedo saludar de una manera tan especial en este primer vivo de toda la masculina, digamos. No me lo puedes pedir así tan rápido. Me parece correcto, está perfecto. Ahí me pasaron el fixture. Señores. Ok. Ah, no, pero esto es fútbol, me parece. A ver. Bien. Bueno, Marta pone. A ver, un saludo. Marta me pone por acá el grupo de coordinadores. ¿Y esto? Pone 24.327 empates. No lo puedo creer. Me quiero morir. Yo creo que. No, yo lo quiero. Yo quiero saludar a alguien. Ya sé quién quiero saludar. A ver, tírame. Sí, Alex, decide. Sí, así aparte voy preparando el terreno para el saludo. El Pulpo le ha ganado a Fefe. Giro. Tu discurso sirvió, amigo. ¡El Pulpo le ganó! Pero perdió contra Jair, pero está bien, o sea, pero le ganó a Fefe, amigo. Ah, perdió. Fefe es un pecho. Bueno, ahora viene la final de golf. Ahora viene la final de golf, por favor, permitime la final de golf. En vivo. Por favor, te pido, la quiero ver. A ver esto. ¡Oh, está el duro! ¿Esta es la final de golf? ¿El duro? No. Ramita, te banco muerte, amigo. ¿Final de hermanos? No, Rama Plaza contra el duro. El duro. Esta es la final. Vamos, Ramita. Bueno, por favor, ¿quieres aguante de todos poderos alentando a Ramita? ¿Cómo pecho menores, Bien duro, asegurando ahí. Lindo tiro. Escucha, Ramita, tirá la mierda. Es un buen tiro, Bueno, bien. Segura. ¿Qué pasa, Alex? No te escucho. Dice Juani que quiere que lo felicites, que lo hizo por vos. No, Juani, escuchame una cosa. Juani. Con suspenso, el duro. Sos una bestia. ¿Y este papá? Este hoyo. No, esto es real azar, amigo. Nunca jugué este hoyo. Yo una vez sí, nunca me salió bien el primer tiro. Una vez lo hice bien. Sí, ya me acuerdo. Bien jugado. En Rama, aprovechá el pasillo que te armó el duro. Duro, tranquilo. No pasa nada, Rama, yo te banco igual. Dale, sigamos con vos. Vos tenés que jugar, tranquilo. Bien, ahí el público arrienta, Ramita. No pasa nada. Los haters dirán que tiraste mal. Pero. Che, me están tirando por cucaracha que esto es la semifinal. Metiste la pelota. Mirá, pero no es así, No, esta es la final. Di todo lo que pude. Al duro para meter en segundo hoyo. No, pensé que se iba corto. ¿Plaza meterá o se queda? Esta final es palo a palo. En las finales no hay mayores o menores. No, amigo. Exactamente. Asegura. Va empatado. Sí, está gustando mucho esta final, Ojo, acá me dijeron que se puede hacer hoyo en uno. Esto es repicante. ¿Un hoyo en uno acá? Pero tenés que ser Tiger Woods. Nada, tenés que ser una E. A ver. Es muy fuerte. Bueno. No, duro. ¿Al agua? ¡Ah,
Linda. Vamos, Ramita. Ahí despacito. El coso es al medio despacito. Un 70, 75. Me parece que escuchame, en este hoyo se van a marcar las diferencias. Bien, bien, papá. Hay que cambiar la estrategia. Estamos acá, coach. Vamos, sí, sí. Vamos derecho al hoyo. Hay que ir derecho. Escuchá, Ramita, ahora aprovechar la arena. Atravesé el agua, duro. Bueno. Atravesé el agua, hay un portal, de verdad, te digo. No, pero no es por ahí. Ramá, jugátela y andate a la arena. A ver, por favor, si está bien. Me encantó. Qué genio que sos. Muy bien, Rama. Tenés que ir. Vean, en el tuyo iban a marcar diferencia. Para el no, otro no, lado, no para la pared. No, no, para ahí no. Ahí, ahí. No era por ahí. Basta de la pared. No, basta. Y hace el mismo tiro. No. Ay, ah, bueno, se puso un partido duro. No, amigo. Si lo hubieras hecho. Mostrarle rápidamente, por No, me está... No, Rama. Encantó. No, Rama. Duro. No, no es más fuerte, duro. No, vamos, Ramita, aprovecha. Dale que duro la... Para que te tra... Bien, papá. No, me encantó. Un aplauso, por favor. Un grande... Rama Plaza. Ramita, como siempre... Yo me tengo que ir, ¿eh? Duro. Era más fuerte. Si había visto la arena, mi rey. Rama, amigo. Con vos a muerte, ¿eh? Estuviste bien. Llegaste muy lejos, pero no fue suficiente. Desaprovechaste la segunda chance. Tipo. Estuvo muy bien, igual. O sea, Rama la jugó inteligente. Rama fue inteligente, fue. Voy a buscar un reactivo. Sí, sí, Rama fue a la segunda. Vaya. A ver. Y Rama jugó más tranquilo, más a la segura. Ahora, me dicen ahí por la cucaracha que ahora arranca el fútbol, pero va a ser eliminación directa. Ah, vale, por tiempo. ¿Sabés por qué? No por los tiempos, sino porque en realidad, viste que la Champions, ahora lo que queda de octavos, va a ser eliminación directa. Cuarto, semifinal, bueno, ella se la dimos nosotros. Claro. Le dijimos, mirá, ida y vuelta, fase de grupo, todo eso es medio un quilombo. Mejor jugarlo eliminación directa. Chepe, todo esto está en la cabeza de Chepe, de Juan Pedro Silguero. Sí, creo que sí, todo salúdenlo en el chat. No, sí, claramente. No lo pudimos decir en público todavía porque era una cuestión de privacidad. La idea se le ocurrió a Chepe, pero se la dio a los de la Champions, pero estaba patentada, sí. Entonces le pagaron a Chepe. Sí. Un tema legal, digamos. No, siempre hay quilombo. Está perfecto, bueno, entonces es eliminación directa. Yo ¿Vamos? No quiero decir nada, pero tengo el fixture. Bueno, pero pará, Jero, no me dijiste nunca tu pronóstico. Sí, pero el golf, pero ahora decime esto. ¿Te sorprendió o no te sorprendió? Ah, el duro me sorprendió. No, pero yo el ganador. Y no, es que yo no sé cómo juegan los escuderos, ¿entendés? No sabía, entonces no podía dar un pronóstico tan claro en ese sentido. Bueno, eso es cierto. Uh-huh. Es verdad. Pero, volví, para yo, sé, estoy acá. Yo le doy mi fe a Chepe. ¿Para el fútbol, Chepe? Yo se la doy, yo se la doy total a Rama Plaza, ¿eh? Con Rama Plaza voy a la muerte y... Viejo, pongo a todo en voz. Alex, ¿dónde pones tus fichas en el fulbito? ¿En qué persona? Dante, amigo. Dante. No, Dante es el estandarte. Fijo. El estandante. Dante no sé cómo juega. Está jugando Lolo contra Joaquín. Tiene 400 victorias, Tommy. Y está jugando... Bueno. A ver. El duro... Vamos con alguna transmisión, ¿no? ¿Vamos con el plato? Por favor, a ver. El duro, por favor, quiero ver la venganza, a ver si puede. A ver, ¿el duro qué es? Te buscamos. ¿Cuál es el que se está jugando ahí? Creo que es acá, ¿no? Bien, el tira el de abajo. El de abajo. ¿Vamos al de abajo? Uy, casi. Ahí tenemos. Contra Joaco Pozo. Ese mismo. Vamos, Pozo, ¿no? Dale, viejo, representando ahí a Escuderos. Tranquilo, bro, tranquilo. Yo creo que se den cuenta que Escuderos... No vas a pechar la vuelta, pero no la vas a pechar la vuelta. Escuderos elige a la patria.
¿Se dan cuenta? Es otro nivel lo que se maneja acá. Y cómo salió Alemania? ¡Tomá! ¡Bueno! ¡Para bueno. vos, papá! Tranquilo, bueno, tranquilo. Es un gol nomás, tranquilo. Bien, bien, Juanjo. Bueno, seguí con eso. Adelante 1-0. Partida de escuderos a mayores, ¿eh? De hijo. No, ya. No vale, Alemania. Chileno. Alemania ya quiere ser vale. ¿Eh? Sí, qué raro. ¡Ah, bueno! Bueno. Pero Argentina, no, fue sin querer. Pará. Fue sin querer eso. Claro, claro. Hay alto nivel. Sin querer. Hay alto nivel acá. Sí, los dos meten gol de una, ¿viste? Sí. Vamos, Juanjo, ¿eh? Se mensaje. Pica esto. Están diciendo, si quiero te meto el gol de saque. Tal cual. Es psicológico. Mira, le di un paso. Exactamente. Dijo, tomá, ni la quiero, para vos la pelota. Mételo vos, sí. Y no muy tomá, lo mete. A ver, ¿qué otro partido se está jugando? Contame, Jero. Otro mayor, Tato, ¿está jugando? ¿Tato está piola? Estuvo practicando toda la semana. Duro. A ver, cambia. Mirá, me parece que a ver, sintonizamos. Haceme como en las Olimpiadas. El TikToker. Sí, como en los Juegos Olímpicos. A ver. Es ahora, Tato. Estados Unidos. Ah, bueno. Estados Unidos. Los Estados Unidos de América. Qué imperialista, ¿eh? Qué imperialista. Estados Unidos contra España. Un lindo partido. Arriba España. Y lo tiene ahí, Tato. Final, final para Estados Unidos. Bueno, bueno, se la juega. De Gea tapó el primero, pero me parece que el rebote. ¡No! No, no. No era por ahí. Esto es Yankee. No. Era por ahí. Era dentro del área, Rabe. Igual son difíciles, Fran, ¿eh? Son difíciles dentro del área. ¡Ay, boludo! ¡Casi se fue! ¡Ah, bueno! ¿Cómo? ¡España! No, la que salva. Tiene una calma. Una tranquilidad. Tiene un. Así, no le tiembla, ¿eh? No le tiembla la mano, no le tiembla. Para nada. Lo hizo a propósito, estoy seguro. Tato, vos tranquilo. Los haters dirán que vas a perder. No vas a perder. Si mete un golazo. ¿Quién es el otro? ¿Quién es España? ¡Sí! ¡Sí, mi rey! Tommy Castanave. ¡Sí, mi rey! ¡Sí! Bien, Tato. Bien, Tato. Esto es lo que practicamos durante la semana de entrenamiento. Es una formación muy extraña la formación de España, ¿eh? ¿Eh? Muy ofensiva. Bastante ofensiva, sí, sí, ¿eh? Sí. Deja sí, todo. Tiene jugada, tiene dos abajo jugado. Opa, opa. Mirá, me parece que si se la pasas al 9, puede hacer desastre. No. Uy, te quedó un centro ahí. Ya sabes qué tiene que hacer. Mirá, no te voy a decir nada porque ya sabes qué tiene que hacer. Le quedó complicado. No, corta. No, Estados Unidos tiene una suerte impresionante. No. Francisco, esto no es suerte. Es entrenamiento. Sudor. Acá, cuando quieran, tenemos un enfrentamiento muy picante en el Fortnite. Estamos hablando, creo que los dos campeones. Estamos y vamos al Fortnite. Vamos al Fortnite. Estamos con Ivo y con Jair. Que acaban de terminar. ¿Quién es? Ivo versus Jair. Ivo y Jair. 3-0 Ivo. Ojo al dato. Está arrasando. 3-0 va ganando Ivo. Construye la casita, Chons. Es una caja. ¿Quién es el que está ahí dentro? Hace la técnica. La técnica hace. ¿Ese es Ivo? Alex, vos que lo conocés. A ver, ya te digo, esperá. El que está ahí. Para, por lo que veo, hay uno que está abajo y hay otro que está arriba. Claro. Sí. Ivo okay. Está ahí arriba. Ok, el que está abajo está haciendo la de camper, nace. A ver, sí. Si lo matan, Tommy, si te matan. Puedes espectear bien. Pero te tienen que matar. No, porque ya. ¿Ya lo intentaron? Ya, después te cuento, pero si no. No funcionó. No funcionó. ¿Qué pasa? ¿Reapareces o no? Claro. Ah, la baja. Pero bueno, son complicaciones técnicas. Ahí vemos que están. Uno está jugando de cagón mal. Yo no sé quién está ahí, pero salí, digamos. A mí, ese Ivo no es. Ese no es templario. El que está disparando es Ivo. El que está disparando es Ivo por la skin. Bien, Ivo, carajo. Sí. Ivo, el que está. Yo sigo viendo, les comento que. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Tato, va ganando 2-1. 2-1, sí. Pero no me acuerdo del nombre. Tommy Casinave se metió un gol. A ver. Upa, Ivo está spameando, Sí, bien cerrado. Uy, Ivo, se comió la copetazo. Uy, Ivo, es que se comió como ciento y pico. Mira, baja a curarse. Ah,
Ah, bueno. Uy, ahora Tato. Y se llevó la victoria, Ivo. No, no, Tato, no, ahí. Ahí tenemos el puntaje a la derecha. Ah, el puntaje a la derecha. Se llevó el punto. Tato se acaba de meter gol en contra, no lo puedo creer. Tato se metió 2 a 2. A 2 a 2 en particular, los chavones. 2 a 2, va. Me encanta. Después acá el partido de Juan Pozo que está defendiendo para la... dar la sorpresa. Uy, uy, uy. No, 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 muchachos. No, no, miralo, miralo. Ivo edita la escalera y pone un techo y lo pone como escalera para cubrirse. No, 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 lo que maneja. Uy, muy bien. Uy, viendo el partido. Se cayó hasta abajo. Tommy Casinave. Uf, Tommy Casinave casi lo gana, pero casi mete un gol de a 14.000 metros de largo. No, Tato, te la estás rejugando. Bueno, decidieron arrancar de nuevo porque uno se cayó, la pechó fuerte. Ah, corta. Sí, 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 sí. A ver cómo sigue esto. ¡Uf! ¿Vos viste lo que yo casi vi? Lo vi exactamente lo que vos viste. ¿Quieren el plato? Te Gea salvándola en la línea. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Acá hay otro que está bastante picante. Está también. Está jugando al límite de España. Está jugando al límite de España. No, sacó al arquero. Esto el se define acá, muchachos. No, no, es increíble lo que está dominando Ivo. Pará, Tommy, pará, déjame la que es la última ronda. ¿Es la última de 5? Es la última ronda de la final. Acá la final. Se comió unos cuantos. ¿Esto, España está por ganar, España está por ganar. Ivo es un sacado, boludo. ¿Viene el gol de España? A ver. ¡No! Ataja el arquero, pero el rebote y se queda para el gol de España y cantaron ¡gol de España! No lo puedo creer. Tomás Casinave. No lo se mantiene arriba. Dio vuelta 2 a 0. Dio vuelta 2 a 0 Tomás Casinave. ¿Sabés qué me hizo acordar este momento? ¿Viste la película Hasta el último hombre? Sí. Yo siento que voy a tener que ir levantando mayor por mayor porque... se me están cayendo todos. Sí. Impresionante, Tomás. El pulpo se me cayó del Fortnite. El pulpo llegó hasta la trinchera, mató como a 25, pero pinchó. El duro. Nada, el duro fue buenísimo. Era francotirador y cerró. Impresionante. El duro mostró nivel. El francotirador que rompió. Estamos al mismo nivel viendo. No, 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 lo que construyen estos chabones, yo no sé cómo pueden hacer eso, amigo. Ojo igual porque me queda un luchador. Está recontra peleada, aparte de Max Infinito. Y no sé si dos, porque el duro no sé si perdió. Acá me dicen que están esperando a Marianito en el Fulvito. No sí, también. Si Marianito está mirando el vivo. A ver. Eso. Fíjense si están mirando el vivo de entrar ahí a los partidos de fútbol. Este se maneja ahí mucho nivel. A ver, acá hay un partido: Lolo versus Juaco. Argentina. Versus no sé qué países, pero sí, en partida no paran de subir estos muchachos. Ya, amigo, está peleadísima la partida, peleadísima. Sí, pero Ivo está final, triunfando al final. De no, la semi es. No, boludo, construyen muy rápido, boludo. Yo tengo la misma pregunta para ellos: ¿cuántas tareas pendientes tienen? mal. No, y eso. ¿Viste la que hace? Eso es control, amigo. No jodas. La tiene demasiado clara. Se tira y contesta rápido. Ahí está, esa es. No. Tommy, te tiro una para que lo sepas nada más. Rama Plaza está jugando contra Octi Bruno. 0 a 0 el partido. No, re picante. Pero bancame, ¿esto es la final, Alex? No, la semi. Pero es una final cantada. Mete gol Octi Bruno. ¿Y quién está para la final? Octi Bruno, 1 a 0. No sé quién está en la otra semi, no sé quién está en el otro lado. A ver, ahí pregunto, ¿eh? Ahora vamos a hacer un acercamiento, pues. Jero Aguirre, no sé si estás en vivo, pero te están esperando. En ahí Mariano ya se unió contra Baltasar Lafitte a 0 a 0 el partido. Argentina contra. Bueno, no me acuerdo de qué. China. Yo estoy aprendiendo a construir para poder llevarlos más cerca de la acción.
está perfecto. Marta, Marta Valen Lemo, me encantó este partido. Colombia contra Polonia. Ganó Jair, ¿eh? Me parece que lo ganó Jair ahí. Sí. Acá está. Lo dio vuelta ahí. Bueno, No. Va 4-1. Ivo va dominando. ¿A cuánto es esto? ¿5? A 5, sí. La semifinal y la final. Acá hay que subir rápido porque estos chavales no se andan con boludeces. Yo saben que siento que a Toki le va a rebotar un tiro y se va a caer de todo eso. Me cago en risa. ya ha pasado. Solamente quiero decir. Va a cabecear una bala en Marta. Marta acaba de errarse un gol abajo del arco. No, pero pará. Ahí metió. Pero recién metió. Sí, señor. A mí me quedo sentado en la niebla. Ahí. No sé si lo voy a tener que ir a buscar o cómo es la cosa. No, ¿y eso? ¿Cómo apareció ahí? Pensé que estaba en otro lado, mío. Les hago una pregunta. Pregunta, rey. Un agujero ahí reche. Mirá la idea. ¿Cómo? Ah, apareció un tercero. ¿Quién es Tryhard? Manga que no te escuché, no, Alex. La velocidad con la que construye. Ah, yo tengo una pregunta. El que está arriba del todo. ¿Quién es? Ivo, siempre. No para de construir el chico. Ahí la empezaron de vuelta porque se metió un invitado. Va, un invitado, justamente. Claro. Claro, sí. Alguien que no estaba invitado. Claro, Jero, no. Te voy a decir algo que por ahí te preocupa. No, Jero Aguirre está ganando a Checo Silvero 1-0. No me lo digas. Perdón, te lo tengo que decir. No me lo digas. A ver. No me la conté. ¿Qué gallamos con un partido de ¿Qué onda? Quiero ver este partido de Chepe, por favor. Dentro del arco. Lo están robando a Chepe. A ver, Chepe, viejo. Pone huevo. Me estás fallando. No te la puedo creer. A ver cómo van estos pistos. Hay que jugar con cabeza, Chepe. Bueno, ya hay final, muchachos, ¿eh? Aparentemente. Ya está la final, ¿no? Sí, pero la bancamos hasta menos 10 si vemos un ratito de plan. Dale, me sea. Ojo. Chepe, igual, ¿por qué Estados Unidos? Me dijiste Argentina. Claro, qué vendido, ¿eh? Yo me elijo. Ya tenemos final. ¿Tenemos final de qué? Estaba en otra. Si no me elijo Argentina, me elijo alguno. Así, más cerca, tipo Uruguay, Chile. No. No llegué a elegir. Ahí está. Ah, no llegaste a la izquierda. Bueno, qué calidad la de Chepe. El pase que metió es impresionante. Pulpo, necesito que me tires algún comentario o algo así por el chat. No, la hizo perfecto. Pulpo, Juan y Marín. Perdiste en el fútbol, amigo. ¿Eh? Que Ramita Blas acaba de escribir que perdí en el fútbol. Me falló totalmente. Bien, Chepe. Bien, Chepe. Un buen gol. Un lindo gol. Entró tocando al área. Sí. Como si fuera el Barça. Bien, Chepe. Escuchame, Chepe. No se recupera. Ahí se baja del golpe. Es que no riega, no gana. Está bien, Chepe, está bien. Uno hace lo que puede. Está perfecto. Está picante, ¿no? A ver, otro partido. A ver. Quieren tirarme a ver si hay otro partido piola también para. A ver, Mariano le va ganando 2-0 a Balta. No, Opa. Chepe. Opa. Dice Chepe que no llegó a elegir y por eso te le puso a Estados Unidos. Sí. No, sí. Me fallaste. Bueno, acá puede pasar cualquier cosa. Se puede ir de contra Estados Unidos. Puede meter gol Holanda. Un golazo de. De Holanda a Langa. Países Bajos. La tiene Robben. Ahí va Robben. La tiene Robben de zurda. Sí. No sé qué puede pasar. Está calculando. No, se quedó sin tiempo. No, se quedó sin tiempo Robben. Se quedó esperando la pelota. Y aprovecha. No. Se la regala, no sé. Se la devuelve.
¿Cómo fue? Bueno, no estuvo mal, no estuvo mal. O sea, no estuvo bien, pero no estuvo mal. No. Estos muchachos quieren ganar el otro. ¿Qué hizo Chepe? ¿Qué hiciste, Juan Pedro Silguero, querido? Por favor, no quiero levantar otro soldado caído, por favor. Juan Pedro Silguero le regala el gol a Holanda. ¿Cómo era? Para, yo quería saber, ¿qué pasó con Nico Messina? A ver. Eso me interesa. A ver. ¿Tenemos... ¿Nico Messina está jugando? No sé. Yo pensé que sí. Acá hay un partido interesante. Está... Uy, ya terminó. ¿Quién ganó? Era Marta contra Valen. Filipinas, sobre el sirve. A ver. Bueno, eso no sé si. Lo que ahí, otro partido ya terminado. Bien, te siento ese momento. Bueno, ahí no había. Uy, ahora tenés el arco. Dante, ¿no? Tenemos al de las 400 victorias. A la leyenda. Necesito ver. Dante jugando. Terminado. Muy feliz esto. No, y terminó justo el de Gerito. Lo ganó Jerónimo Aguirre. Silguero. No, un aplauso a Geraguirre. Bien menores, me gusta. Está bien, con altura, Chepe. Vos seguís siendo el mejor. Perdí a todos mis soldados, bueno, pobre. Ni uno, viejo. ¿Qué pasó con Nico Messina? ¿En qué están? ¿En cuartos? ¿Semi? A ver. Jero, te amo. ¿Quieren cerrar la última entrevista que tenemos? Te llevo acá. Buena idea. Sí, me parece una muy buena decisión. Así, así finiquitamos. Bueno. Con la del ángel. La del ángel, el ángel y el demonio. Esta es la mejor de todas. A ver. Vamos con esa, ¿eh? Vamos a empezar con la primera. Bien. Bueno. Nombre y apellido. Juan Justo Navarro. Bien, y en tu caso, apodo. Apodos. Tuti. No hay otro ahí. Tuti, el ángel. Sí, es. Hobby. Jugar a la combo. Y también leer. Ah, bueno. ¿Qué lees? Uno. Libros de fantasía. Un libro, El Archivo de las Tormentas. Sábado más épico. Creo que mundo, sábado de terror. Del que vos quieras. Sábado de terror. Mejor actividad extraordinaria. Ahí para creo que la copas. Marcha, sí. La marcha. Monje, guerrero o pescador. Pescador. Bien, bueno. Gracias, Tuti. Hasta acá llegamos con las 6 preguntas. Bien. Risa. Es muy raro verla sin poder escuchar, ¿viste? Me lo imagino en mi cabeza. Un dato técnico, gente, yo no puedo hacer que ellos. Está viendo en el vivo. Viene ahí. Ese es mi Tuti. Pescador. Me acaba de llegar una cucaracha. A ver. Que me confirmaron una baja de mayores. No. Se lo cocinó Dante Bruno 3-0 a Nico Messina. No. 3-0. No. Me crees. Se lo cocinó. Fue genial. Lo llevo directo al hospital. No es soldado caído. Es soldado descuartizado. ¿Viste? Sí, lo hicieron bosta. Qué hijo de madre. No. Bueno, acá me avisan que fútbol están por cuarto de final. ¿Cómo está el Fortnite? ¿Está terminado o no? Está en final. Estamos en final. Y vamos a verla, ¿o no? Y dale, sí, a ver. Final. Ahí te llamo. No, mirá, yo quiero que vean, por favor. Tengo un tema con el Fortnite que veo el coso, pero no entiendo nada. No sé qué es lo que está pasando, no sé quién va ganando. A mí me pasa lo mismo. A la derecha hay un contador. Rey, arranca la final. Mirá. Estamos hablando a mí. Yo quiero que vean el podio que hicieron, que se construyeron estos pibes. Para que podamos ver. Que está en esa. Dice, pero yo que hicieron alta base. Estuvieron haciéndote toda la base para que veas a espectear nazi. Ahí está. Nah, mirá lo que te hicieron, amigo. Mirá lo que te hicieron. No, me estás jodiendo. Mirá, mono. Estos muchachos son increíbles. Le hicieron una base para espectear, no lo puedo creer. Te merecen un aplauso estos muchachos. Bueno, mucho nivel. Cuando lo vea. A 5, ya ahí vivo.
Jair Ivo. La anterior no estábamos moviendo a Jair Ivo. Estábamos moviendo a Tuts con Lauti King. Me causa que vieron que Tommy no podía construir ni tres paredes. Y dijeron, vamos a darle una mano. No me agarré. Y aparte, no es que le hicieron algo más o menos, ¿viste? Le hicieron la Torre Eiffel. Sí, tal cual. Ah, yo la voy a ver por el vivo, que se ve en el vivo, se ve hermosa en el vivo. Sí, yo la voy a ver por el vivo con lag, pero no me importa. Y ya fue. Igual si la vemos todos por el vivo, estaríamos comentando todos al mismo tiempo. Claro. A ver, y yo la veo por el vivo. Y bueno, Tommy estaría más adelantado. Está bien ahí. A ver. Igual estaríamos todos retrasados por el vivo. Lo único malo es que si empiezan tipo a subir, irse hasta la... Ahí arrancó. Ahí arrancó la batalla. Bancame. Tommy, no me spoileé que estoy viendo con Dani, me spoileé. Está bien, comenten ustedes, yo disfruto nomás. Bueno, ahí yo estoy viendo que arrancaron a subir. Vamos a construir con todas. Clava ya dos techos en el piso. ¿Quién es el que está al lado tuyo, Tommy? No sé, bro. un chabón random. Mandale un saludo, por favor. Un saludo al chabón random. No, amigo, pero ¿cómo está esto? Uy, no, partidazo. Se dispararon, una NASA. Entra, le voy tirando algunos resultados. Arta se está enfrentando al titán Dante Bruno y está por meter un gol. Venga, quiero ver eso, pero esto es la final. Pará, tranquilo, está bueno. Esta es la final. ¿De meter en chiquitito? ¿De meter las dos? Me estás poniendo en un compromiso, pero... Voy a intentar. Sacanos a nosotros. Lo importante son los partidos. Sacanos a nosotros. ¿Dónde están nuestras cámaras? Para que quiero ver eso, boludo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos los mayores. Que aunque hayamos perdido, esto no es una derrota. Es un aprendizaje para el día de mañana. Exactamente. Hay que practicar más, viejo. No hay tropezón sin caída. Dante se puso 1-1. Dante se puso 1-1. Epa. Mirá el partido. Mirá esto. Ojo a la galeada. Ah, bueno, y si viene gol de Colombia de nuevo. ¡Ay, la defensa! La defensa de River Plate, no lo deja. Ahí tenemos las dos partidas al mismo tiempo. Pulpo, prometo pagarlo. Un día prometo hacerlo. Ah, bueno, me encantó. Estamos viendo las dos cosas. Qué galea. Pará. El hacker. El que está jugando. El hacker Pérez. Que merece un aplauso. El que está al lado de Tommy es Fede Fernández. Ah, mirá. ¿Qué hace Fede? Te mando un saludo, Fede. Sicario. Yo le digo sicario, Fede. También tenemos al padrino, que es. A ver qué va a hacer Colombia. Te asesina con la mirada. Uy. Quiero remarcar que todavía la partida es 0-0. Esos 5-1 es de la partida anterior, así que siguen ahí empatados. No, pues si Dante. Yo no lo puedo creer. Ah, bueno, Dante. No, ¿cómo la pechaste, Dante? ¡Dante! Ah, yo voy a. No, sigo el defensor de Colombia, se la juega toda. Linda Marta. Gol de Colombia, 2-1. Qué calidad. La revelación. Spoileando. Sí. Tex, quiero que sepas que tu pronóstico está fallando. Tranquilo, muchacho. ¿Marta será la revelación? Ojo. Esto es forma y no. ¡Bueno, no! ¡Increíble! ¡Ah, bueno! No, el golazo que acaba de clavar. Se me cayó un ídolo. Marta, acabas de clavar un golazo con Juanfer Quinteros. Es irónico, ¿no? Quinteros le mete a Quinteros. Acá, batalla de dos pesos pesados. Ciertamente. Yo la tenía, estima. Y Bruno Jero Aguirre. No, mirá ese gol. Pará, Jero Aguirre. No. Jero Aguirre, ¿a quién eliminó antes de esta mano? A Chepe. No me lo olvido nunca. Mirá, no, y se metió gol en contra. No. Sos Jero Aguirre. Ah, bueno, o sea, la revelación. Jero Aguirre es otra revelación, ¿eh? Bueno, Chepe, por lo menos te está ganando alguien que está llegando a la final.
Exactamente, a ver cómo está esto. A ver, el... Yo quiero ver el Fortnite. A ver, ahí tengo... Que estos chavales, mirá lo que construyen, amigo. Es, no, es un montón. Construyen monstruosidades, rascacielos. Tal cual. Anda, acércate, acércate, Tommy, con piso. No, yo soy un virus. Bueno. Con piso, con piso, con piso, con piso. Hacé piso y acércate. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí nos vamos a hacer un... Eso, ahí. No, 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 no. Es que yo lo veo con lag. Opa. Digo, ya estamos, en, estamos llegando a las semis. Estamos llegando a la semi de fútbol. ¿Semi de fútbol? Epa, epa. ¿Quién juega? ¿Quién juega? Me encantó, me encantó. ¿Sabes por qué me encantó? Porque estamos llegando a nuestro final. Está siendo todo encauzado, casi las dos finales al mismo tiempo. Genial. Me gusta cuando las cosas salen bien, ¿o no? Me gusta, muchachos. Estamos a tiempo, estamos perfectos. Yo voy a aclarar, quiero aclarar una cosa por parte de mayores. No tiré mis mejores soldados a la cancha. Hay mejores. Al de tía. Y a ver qué tiene que hacer. Están lesionados, ¿viste? Y puede fallar. Bueno, un mayor está acá. Un prodigio. Quiero que nos digan, que nos comenten. Si no es el mejor vivo que hemos tenido hasta el año, ¿eh? Para mí, todo. La producción, las comentaristas. Andamos todo Uchi. Mucha calidad. Yeah. Tenemos que verlo en los chats, ¿no? Tenemos que verlo en los comentarios. Claro, está Juani, muy activo todo. Juani Echenone, soy tu fan. Te llevo acá, en el pecho. No sé si estás viendo, pero... pero si estás viendo, te lleva en el pecho. Claro. Otro que me sorprendió, Juani Marino. ¿Qué pasó con Juan? Juan Marino. Está ahí en el chat, habla todo, pero... No lo vimos participar, tío. Muy tarde. No. Pará. Voy a aclarar un comentario que apareció en el chat. Juani, vos sos uno de mis mejores soldados. Dije que no solté a todos mis mejores soldados. En realidad todos los mayores son mis mejores soldados. Pero, cuidado porque te voy a decir un dicho. El pez por la boca muere. Bueno, acá sigue subiendo la cosa, estamos cerca de la acción. Me encanta tipo el reportaje, ¿viste? Bueno, arrancó la primera semi de fútbol, ¿eh? Primera semi de fútbol, Juaco Pozo. ¡No! Me encantó esta semi de fútbol. Escudero, puro escudero, digamos. No, a ver. Sí, sí, escudero ras. Ahora tengo que poner eso. O me estoy equivocando. ¿Cómo coparon ese escudero, amigo? Me estoy equivocando, a ver. Nada, es cubo. Está ahí. Exactamente. Construya, pero yo construya, dice. Se manda. Mirá lo que pone. Mirá, mi pulpo te tiró bife, ¿eh? Pone. El pulpo, sí, sí, mira lo que dije. Ah, no los escuché, perdón, estaba en otra. Bueno, me encantó. Esta semifinal de escuderos está increíble, ¿eh? A ver. Estamos hablando de Juan Pozón contra Tomás Casenave. Ahí. ¿Alguno? No. ¿Alguno vio el comentario de Juan Ibarino? No. ¿Qué dijo? Puso, me agarré un escudero que juega 12 horas al día. Recaliente. Como Nico Messina. Nico Messina lo agarró la bestia. No. Lo agarró Gian, me parece. Porque Gian y Anil. Ya, voy a tirar una analogía. ¿Se acuerdan cuando llegamos al campeón marplatense de ajedrez y le tocó contra el sudamericano en la Copa de Estilo? Lo puede ganar Argentina, ¿eh? O sea, ¡no! ¡Pegó en el palo! ¡Rompió el palo! Todo el mundo, o sea, todos decimos, ya está, nos llevamos a ajedrez. Aparte, al pibe fui a jugar ajedrez, fue. Sí, sí, sí. Agarra y la agarra, mirá que iba a ir justo el campeón panamericano de ajedrez. No solo eso, sino que en el ping-pong la rompía el chabón. O sea, la rompía toda. Sí, jugaba muy bien. Jugaba muy bien, salió. O sea, en el segundo ping-pong. Va repitiendo la semi, va 2-2. O sea, acá la final va 1-1. O sea, no sé si tampoco somos conscientes.
La final de los Fortnite. La final de Fortnite está. ¿Cómo es la final? ¿Ivo contra quién? Contra Jair. Jair. Vos, Alex, que lo conocés, Jair juega bastante. ¿Cuánto juega? Muy bien juega, muy bien, eh. Ok, ok. Yo para saber el nivel. ¿Te definió? Creo que Ivo está pecheando igual, eh. Acá tenemos un finalista. Asistente de construcción, Federico Fernández. Que arrancó la otra semi. Tenemos un finalista en fútbol. ¿Quién es? No lo vi. Tommy Gassenave, bien papá, representando a Escuderos. Tommy Gassenave. Bueno, por otro lado tenemos a Ramos contra Aguirre. O sea, menores contra Escuderos, claramente. Escuchame una cosa, Marta. Aguirre puede meter el gol. No, Aguirre. El orgullo de Templarios. Tenés que ganar. Claro, esto es una locura, ¿eh? ¡No! ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer, amigo. Pega Falcao de afuera. No. Estoy viendo el Fortnite, amigo. Está re picante. No pegan una, o sea. Juegan demasiado bien los dos, tipo. No dejan brecha. Dale, sacala con Jerry Mina. Están jugando muy. Muy a aguantar. Marta despeja. Sí, tampoco. Ok. Uy, no, se la regaló. Se la regaló. La regaló. Va a avanzar. Mirá, Santiago Quintero. Jero, vos sos de mayores, ya estás afuera, no robés con Marta, pone. Escuchame una cosa, rata. El año pasado era tu jefe, rata. Ah, eras Bayer, ¿qué? ¿Bayer qué? No tiene idea, ayer. Acá se ve que se cayeron o. Dejé la truca de rebote. ¿Vuelven a arrancar desde abajo? Yo te amo. Pero no hatees conmigo. ¿Quién ganó? No, sigue 1-1, o sea, esto no frena, ¿eh? No puedo creer. Siguen construyendo, siguen subiendo, a veces se caen, vuelven a arrancar. Empatado 1-1 la semifinal. Me encanta esta semifinal, está increíble. Sí, está picante. Está todo demasiado picante, amigo. Además, Santi, yo no apoyo a los templarios, Uy, me parece que se viene el segundo de Colombia. ¿Te das cuenta? Efectivamente. Ese gol fue para vos, Santi. Santiago Gallardo. Ah, qué calidad. No solamente para vos. ¿Cómo se cagó? ¿Cómo se hicieron caca la defensa de Países Bajos? La tiene Juan Fer Quintero. Baja para el cabo para darle el pase. Vamos, Jero. Tú me vas a terminar este torneo sabiendo construir todo, amigo. No, tal cual. Quiero sube Falcao. Acá. No, lo que juega Falcao y Quinteros es una locura. La tiene Quintero para tenerle sola. No. Señores y señores. Se viene Quintero. Puede ser la definición final. No, el arquero sí le es él. Pero le queda el rebote. El rebote le queda el pase y se la da Juan Fer Quinteros. Señores y señeres. Se la da Quintero. No, bueno, rompele el arco. Y le rebota el segundo finalista. No, qué calidad. Ya tenemos final de plato. Jugador y todo. Sí. Tenemos final de fútbol. Tenemos final de fútbol. Necesito ver. Yo no sé cómo estamos con Fortnite, pero muchachos, hagan esto a 3 porque si lo hacemos a 5 como antes, no termina más. Sí. No, lo de Fortnite lo están viviendo, pero parece una. Lo están viviendo, pero mal. Sí. Ah, no terminaron todavía. ¿Cuánto van? 1-1, me parece. Van 1-1 todavía. Siguen 1-1. Sí. No, es que es palmo a palmo. O sea, creo es un que partido se cayeron, de ajedrez lo que están jugando. Se cayeron de nuevo. Se viene la final. Marta mandó partido. Solo quiero aclarar eso. Arrancó la final, ¿eh? Se picó, ¿no? Tenemos las dos finales en vivo. Arrancó la final. Las dos finales en vivo, señores. Me encanta. Increíble este torneo, increíble. Todo al. Bueno, saca Marta. Tú con eSports. Ganó Ivo. Ganó 2-1. Va 2-1. 2-1, Ivo. Sí, esta fue corta. No la llegamos a. Pero ahí arrancan de nuevo. Desde abajo nuevamente. ¡No! ¡No! No. Arranca de ruta de Tomás Casenave, bien papá. No, impresionante, la agarró Isco.
agarró el disco desde afuera y se la mandó a guardar a Ospina, ¿eh? ¿Quién está jugando la otra? Me pegó, pero con efecto al ángulo, palo, gol. Qué calidad. Martín Ramos. Y casi mete otra, ¿eh? Sí, Martín Ramos contra Tomás Casenave. Tommy Casenave. La revelación. No, Tomás Casenave es. Impresionante, la revelación del torneo. Premio revelación. Tal cual. Afuera. Está perfecto. A ver, Marta intenta construir la jugada, pero Marta está sin defensa, viejo. No, agarra la contra ojo, y. Ojo, tranquilo. Puede salir. Quiero que se note. Deja ahí. Me encanta. Estos chabones. Falcao y Quinteros. Y tienen mucha química. Despejan el área, viste, meten gol, un igual. Sí. Pero hay que tener cuidado, que está Sergio Ramos, ojo, Iker Casillas. Estamos acá, a metros de distancia de lo que juegan los muchachos disparando. Mira, la pérdida puede mandar todo a... Me encantó. Bueno, qué golazo. Se le dio vuelta el partido a España. No, esto es Fortnite, amigos, ya no les da más. Tipo, no lo vi el gol. Bestias. Estaría bueno mostrar la rep en plan. Vea. Para la próxima. Bueno, para los próximos tuvo un game que lo preparamos, no pasa nada. Mira lo que subió Pulpo. Ganador yo claramente puso. En España se quiere poner en partido. Se cayeron nuevamente. Ahora será el segundo palo. Sí. Un poquito más. ¡Oh, qué lindo! No, España no duda. Cuando tiene la chance. No. Me encanta esta final, me encanta. Sí, es como tiene que ser una final. No. Partidos que se dan vuelta. Arqueros que salen. Está re picante. Defensa que se la juegan y van a la otra área. Nah, me encanta. Un gol para ganar. Goles de afuera. Uy. Quiere animar. Me parece que la estrategia de Marta es que quiere subir a gente. Quiere que Falcao suba. Marta, animate al arco. Tenés un huequito. No. Uy, no, saca al arquero. Quiere ir a la segura. Mirá. Ahí va. A ver. Puede. No se la va a jugar. No, era el arco, Marta. Se te complicó ahora. ¡Osa! Ojo que tiene la chance de meter. Contra las cuerdas España. Uy, viene quedo, Colombia para ganar. El área. Viene Colombia para ganar. ¡Viene Colombia! ¡Bien, papá! ¡No! No, me encanta. Yo estaba perdidísimo. Pensé que Colombia era. Gracias. Marta. Bien, Marta. Deja toda la cancha. Gracias por estos Tukun Games. Gracias. Cerramos entonces. Ternera de plata con ganador templario menor. ¿Y acá? Increíble. Marta ganó el de fútbol, pero un escuero ganó el de golf. Mando que acá va 3-1 esto. Pues, ¿cómo es esto? ¿A cuánto es? A ver. Bancame que miro el contador. No, el lag que manejo. Sí, van 3-1. Mira, ahí está Ivo. Ese es Ivo. ¿Cómo puede construir tan rápido, chabón? Este está acá, es Ivo, ¿no? Ese es Ivo, ¿eh? Ese es Ivo que te está jugando al lado tuyo. Mira, lo tenés al lado. Salí. Ivo. Ese es Ivo. ¿Es Ivo? A ver, pará, no sé si terminó, ¿eh? A ver. No es Ivo porque si no le estaría cagando. Terminó, ganó Ivo, señores. ¿Victoria para Ivo? Ganó Ivo. Sí. Ido. Genial, no, impresionante. Totalmente ido el torneo. De Fortnite. Ido el magistral de templarios menores. Quiero recalcar que Escueros se llevó una victoria en el minigolf, ¿no? Pará, que vamos con el podio. Pará que vamos con el podio ahora, muchachos. A ver. ¿Qué de plano? Y el podio, creo que quedó bastante claro. Y tirámelo épico, tirámelo. Tommy, poné musiquita de la Champions. Buscate una. A ver, dame 3 segundos te pongo la Champions. Bien. Mientras. ¿Ahí está un chiste? Mientras el hacker hackea. Yo soy malísimo contando. Aprovecho, ¿sabés qué voy a hacer, Alex? Voy a aprovechar. No voy a contar un chiste. Pero sí es algo importantísimo que les pido que todos lo escuchen bien.
algunas indicaciones para la formación final de hoy. ¿Sí? Después los jefes se lo van a recordar mejor. Pero tenemos que estar todos de uniforme. Eso calculo que ya todo el mundo lo tenía asumido. Y una vez que entramos al Meet, tenemos que silenciarnos de una. ¿Sí? Es decir, entramos y nos silenciamos. Les pido por favor que respetemos eso. Así ustedes piensen que va a ser todo el Ruka. Así, bueno, no o es... O sea, sí, imagínense a asumido. Mucha gente hablando arriba de otra. O sea, sería un despelote. Sería realmente un... Bolonqui. Así que bueno, nada, eso. Y después... una buena formación, ¿eh? Genial. Una Ricarda formación de primera mitad. A mí me parece que estamos cerrando la primera mitad de la mejor manera. No se me ocurre una mejor manera. Quiero ver los espacios formativos, pero me dicen que se vienen... No, o sea, lo mejor del año. Tiene salón Corvaldo. Uy, muy lindo. ¿Pusiste la ¿El luz? Debate qué onda? ¿Se puede decir el tema del debate? ¿Qué toca hoy? Debate de mayores. Padre. Están spoileando todo, viejo. Así no puedo laburar. Es verdad. Venga, yo quiero saber, Jero, yo necesito prepararme para ese debate. No puedo caer. Claro, hoy no hay debate, ya lo había aclarado. Hay una sorpresa. Yo vi que los pibes estresan, viste, con el debate, porque están ahí a full compitiendo, entonces dije, estamos terminando fin de año, ya vienen las vacaciones, vamos a jugar tranquilo. Vamos a encauzar toda la atención en el Tucum Games. Exactamente, claro. Exactamente, es la idea. Está bien, Bueno, tenemos el podio, creo. Tenemos el podio. ¿Cómo la Champions? Yo quiero la music ahí, se puede tomar, pero yo técnico. Estamos en vivo. Vos escuchamos la canción. Ahí sano. Uy. ¿Qué canción querés? Pásame, tirame la voz porque yo estoy re duro para la música, lo tenemos todo el vivo. Se ve genial el vivo, ¿no? Tirame un link, Jerito. ¿Un link? Pará. Me sorprendiste. Así, lo hacemos peor. Salite de Fortnite, porque escucha música de Fortnite de fondo. A ver. Acá está. Este es. ¿Link de qué? Bien, ¿qué me lo mandaste ahí al Meet? No, lo mando al Meet. Dale, claro. Toda la producción. Ah, es la canción de la Champions. ¿Es la de la Champions? Decime que era de la Champions. No, pará. No. No la pongas. Está bien. Champions. Acá está. Este está bien. ¿No era esa? A ver. Acá, ahí te paso otro. El segundo es. Sí. Esa. Bien, ahí está. Sí. Bien. Sí. Le mando, ¿no? Sí, papá. Vos avisame cuando esté la... Ya estamos. ¿Ya está la canción? Sí. Bueno. Para ir ya tomando un cierre, si me voy a poner los lentes, creo que es importante. Voy a decir los podios de las diferentes disciplinas. Aunque no lo crean, son 3 podios. Sí, señores, 3 podios. Aunque sea difícil de creer. Es muy complicado de creer. Voy a arrancar por plato, que es la disciplina que creo que lleva menos práctica. Que puede jugar cualquiera. Señores y señores, el ganador del mini golf. Y corríjame si me equivoco. Es el iniciado Ramiro Plaza. Sí, papá. Sí, señor. El maestro. Pisando no sé si
no sé si les quieren que les cuente un poco de lo que es el entrenamiento de Ramiro. Él come cereales 3 kilos a la mañana, 3 kilos a la noche, se va a dormir con la plaza llena, así después, y toda la tarde para jugar al plato, para jugar al video. Ah, bueno. Sí, señores. Sí, señores. ¿Cuál es el ejercicio? ¿El ejercicio de dedos? No. Sí. ¿Vas a hacer flexiones? Él tiene que estar así todo el día, porque tiene que practicar, calentar, él calienta antes de cada partido. Es muy complicado lo de Rama Plaza, es un entrenamiento muy difícil de seguir. Una vida sacrificada. Como tuvo sus frutos. Obvio. Bueno, voy a seguir por el siguiente podio. Quiero creer que está la música de fondo. Sí. Siempre. Ah, okay. Estoy hablando, digo. En el fútbol, 1-1, este es picante porque el fulbito siempre es picante. Siempre el fútbol es picante. Donde haya fútbol, es picante. No importa cómo sea, ni el modo que sea, siempre va a ser picante. Siempre. Y ganó un gran compañero, un gran amigo. Tuvimos muchas peleas, muchas amistades, muchos abrazos. El villano, Martín Ramos. Sí, señores. Sí, señores. Qué grande. Martín Ramos. Marta pisando fuerte. Increíble. Bueno, les cuento. Marta tiene un entrenamiento un poco más sencillo, pero hace una dieta muy importante. Él necesita comer el 30% de verduras en el plato, carbohidratos, bueno, un 50% porque desgasta demasiado. Claro. Sale a correr 20 kilómetros por día. Con los dedos. A veces hace doble turno. Sí, le mete. Hace pierna, hace bíceps. El tipo entrena y aparte escolarmente es una bestia. Mirá. Bueno, completo. Marta, quiero decir una cosa. Yo siempre creí en vos. Siempre, ¿eh? Creo que lo sepas. Era un inicio. Mentiroso era. Hijo de puta. Re balacero. Bueno. Tiro el último. Este es muy importante porque, nada, yo creo que el Fortnite lleva mucha preparación, mucha dedicación. He jugado al Fortnite, he ganado, he tenido mis 3 victorias en todo lo que jugué al Fortnite. 3 victorias tuve. Y una fue sin matar a nadie, literal, tipo no maté ni a camper, nada. Máximo. O sea, para decir, la dificultad de esta disciplina. A él le dicen el chico Fortnite, le dicen el chico tenis, el chico que le duele siempre el hombro y tiene miedo que se lo partan. A él le dicen Ivo Juric. Sí, señores. Ivo Juric. Un aplauso. Te cuento cómo es el entrenamiento de Ivo. Se levanta a la mañana. Lo primero que hace a la mañana al despertarse, no va a desayunar. Va directo a la pizza de Alexei y se empieza a quejar. Tiene 30 minutos de queja. Es un entrenamiento muy complicado, muy específico. Banca. ¿Entrenan los hermanos juntos? Tipo, es como. A eso iba a llegar. Se entrenan mutuamente. O sea, es increíble. Son una locura. Después baja. Es el amor de hermanos. Exacto. Después baja al comedor, a la cocina, y va directo a donde está la mamá. Y ahí usa el doble de quejas que usó arriba, porque obviamente tiene que esforzarse el doble para quejarse. Ah, igual él no se esfuerza tanto para quejarse. La primera fue una entrada en calor, digamos. También. Como tiene un cierto talento natural, yo creo que le pueden salir con más facilidad. Tal cual. Bueno, pero les cuento que eso lo hace todo antes del desayuno, para que se den una idea del nivel. Después desayuna, les cuento lo que desayuna. Desayuna carne picada sola, con sal. ¿Se cocina eso? Carne picada, con sal. Para correr más rápido, Exactamente. Carne picada porque pica, ¿entendés?
Mal. Claro, no tiene sentido. Bueno, carne que te da con sal, se come 3 kilitos de carne picada, sale a correr 5 minutos, hace 2 cuadras, vuelve. Después, ojo, escuche, en el almuerzo voy a decir toda la comida porque creo que es uno de los premios más importantes. En la comida, o sea, en el almuerzo, lo que sería, él no come carne, no come verduras tampoco. Y ustedes me dirán, ¿cómo no verduras? Si tiene proteínas. No, él come literalmente 3 kilos de pastas. ¿Eh? Papá, ¿qué pasta? ¿Cualquiera? Ah, papá. Es una buena pregunta. Gnocchis. Come agnelotis. No puede comer otra pasta. Él come todos los días agnelotis. No sé si se los subí, pero son como los Giacomo, un poquito más grande, porque él necesita potencia. Después, en la merienda, se clava 4 filetes, así de carne, más o menos, aproximadamente, con 3 litros de gaseosa, literalmente 3 litros. No le da el presupuesto a la doña. A Alexei no sé cómo hace. Creo que Alexei lleva la misma dieta, pero le mete bebidas que no se pueden comentar en este vivo porque es para menores. ¿Qué más? Bueno, y por último, en la cena, y ya cierro, porque ya creo que cansé a la gente. Quiero que me escriban en el chat qué come Ivo. ¿Qué piensan que come Ivo? Algo, cualquiera. No lo van a sacar. A ver el chat. Alpaca, dice. Alpaca. ¿Quién puso alpaca? Bueno. Puede ser. Caca de caballo no, Chepe. No es por ahí. Dos bolas. Sopa de letras. Para poder quejarse, ojo, dicen por ahí. Ojo, porque escuchen una cosa. Acaban de armar la cena entre dos templarios menores. El tipo come sopa de letras, pero si no están ordenadas las letras Ivo en la sopa, se la tira a la mamá. O sea, es un desubicado. Un violento. Pero escúchame. Pero no solo eso. También come milanesas con dulce de leche y café con leche. Sí, señores. Café con leche, te vas a dormir con carne ahí encima. Bueno, ah, porque el tipo se duerme a las 6 de la mañana practicando jugando al fútbol. Con el último entrenamiento, digo, muchachos, me parece que llegó la hora de despedirnos, llegó la hora del final de este increíble vivo, de esta increíble última actividad de la primera mitad de año. Creo que fue un torneo que tuvo de todo: alegrías, tristezas, broncas, sí, sorpresas. Fue todo una locura, muchachos. La verdad que un agradecimiento de estar con ustedes en este increíble vivo, sí. Le agradezco otra vez al estudio EA Sports por dejarnos estar en su central, sí, y dejar que esto sea posible. También le vamos a agradecer a nuestro equipo de producción, Tomás Perelló, sí. Muchas gracias, Rexona, por patrocinarnos. Rexona nunca nos abandona, muchachos. Y no abandona nunca a la agrupación masculina, muchachos, nunca. Así que nada, un gusto, muchachos. Y nada. Esperemos volver. Chequen, los que ganaron van a aparecer en el récord Guinness, pero en la edición del año que viene. Así que después claro. Chequen eso. Y bueno, nos vemos ahora en lo otro que viene, que también es repicante. Nos vemos en el espacio formativo. Seguimos por WhatsApp. Picante con la mexicana. Y hasta luego. Tommy, terminame con la música de fondo de la Champions, me voy loco. ¿De la Champions? Sí, por favor. Sí, me voy loco. Bueno. Qué bien, viejo. Qué bien. ¿Vamos con la Champions? ¿Nos vamos con la Champions? Vamos saludando, gente. Chao, gente. Un abrazo. Chao, muchachos.